Muy buenas tardes chicos, continuamos con nuestra cobertura del proceso de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad con el solucionario en vivo de la segunda prueba en el área de matemáticas. Hoy resolveremos los cursos de álgebra, aritmética, trigonometría y geometría. Es el solucionario más esperado por todos los postulantes. Bien, sin más, doy inicio a este solucionario dándole el pase al profesor Gustavo Luque. Bien chicos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar el solucionario con la parte de geometría. Así que empecemos, ¿no? Problema número 31, por favor. Todos atentos por acá. Es un problema donde te plantean que tenemos esta gráfica, el A, E, D. Y en esta figura nos están planteando jóvenes de que, bueno, hay ciertos puntos colineales con respecto al punto F, E y D. Tengo dos pares de segmentos iguales que vendría a ser el segmento... E, c y el segmento CD, por ahí ya vamos garantizando un isósceles, quizás sería conveniente aprovechar los ángulos iguales. También tenemos por acá que el segmento AB y el segmento BE son iguales, o sea ganamos otro triángulo isósceles. Y te dan una relación angular que te plantean de que el ángulo en el punto E, el AEF, esta medida nos indican que es el doble del ángulo BEC, que esta otra. Entonces le podemos colocar que sea una medida angular alfa, ella debería ser por lo tanto dos veces el alfa. Sabiendo eso, nos piden calcular el valor de la medida del ángulo BEC. O sea, lo que nos están pidiendo calcular en este caso es la medida alfa, es el incógnita. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno... Como indicaba, debemos ir aprovechando los triángulos isóceles. De repente, si yo le llamo que esta medida angular fuera una medida angular teta, a lados iguales, ángulos iguales, ella también sería una medida angular teta. En este triángulo, de igual manera, tengo dos lados iguales, estas medidas también serían iguales. De repente, una medida beta, ella también. Y por ahí podemos ganar ciertas relaciones, por ejemplo. El hecho que esta medida angular 2θ o 2α que te han indicado externo para el triángulo mayor, ¿no? rápidamente decimos por ángulo exterior, lo que podemos ganar es de que la medida angular 2α es básicamente la suma de dos medidas internas, ¿no? que sería la suma de θ más β. ¿Y en dónde podemos finalizar el problema? Justamente en el punto E donde se involucran todas las medidas. En ese punto E, en ese punto e, lo que podríamos plantear es de que la suma es 180. O sea, 2 alfa más alfa más teta más beta es igual a 180 grados. De ahí que entendemos de que esta suma la tenemos, o sea, esa suma la tenemos, vendría a ser 2 alfa. ¿No? En este caso, esta suma la tenemos. La suma ahí sería de las medidas angulares alfa 5, alfa, por lo tanto es igual a 180, donde finalmente la medida alfa debería ser 36. Respuesta al primer problema. Vamos con el problema número 32, que también es un problema clásico. Nos indican lo siguiente, ¿no? Nos indican que se tiene un triángulo ABC. Y en ese triángulo ABC vamos a ubicar el incentro y vamos a ubicar el baricentro. Puntos notables conocidos. Te dicen que esta base es igual a 16. Ahí está. Y nos están pidiendo calcular el perímetro de esa región triangular. Bueno, si ya tenemos todo este lado que vale 16, entonces nos faltaría encontrar de alguna forma la suma de los otros dos lados. Esos dos lados le podríamos llamar, por ejemplo, que, bueno, ella sea un A y este lado sea un B. Entonces el perímetro que nos piden... ¿Cierto? El perímetro que nos piden de esta figura sería pues A más B más 16. Entonces, la idea sería de dónde sacamos, cómo calculamos esa suma, ¿no? A más B. Y esa suma justamente está a partir de los datos que te indican de que este es el baricentro, este es el incentro, y te plantea también el texto que ese segmento determinado por esos puntos notables, es paralelo justamente con la línea C. Ustedes bien saben que cuando tienes ciertas líneas paralelas, quizás es conveniente aplicar a Tales. Y esa idea se refuerza porque cuando tú tienes justamente la línea que pasa por el baricentro, el baricentro si bien es cierto es una mediana, pero el bari también jovencitos te garantiza una relación sobre la línea, ¿no? Una relación que va de 2 a 1. De repente un 2m ella debería ser un m. Y como tengo involucrado justamente el incentro, aprovechando las líneas paralelas, podríamos justamente aprovechar al Tales manteniendo la relación constante. 2n y un m. Claro, y tú te preguntarás, ¿y esto en qué medida me va a ayudar? Es que justamente aquí estamos teniendo el incentro y este punto está determinando una relación sobre la bisectriz esa es una propiedad que seguramente recordarás, se le conoce como el teorema del incentro. Si de repente lo, lo acotamos por acá, recordemos de que cuando tú tienes el incentro ubicado, esta relación le puedo colocar M y N, ¿no? Se garantizaba a partir de los lados de tu triángulo. Se decía que esta razón M sobre N es igual a la suma de los adyacentes sobre ese lado relativo. Justamente esta propiedad nos va a ayudar a determinar esa suma que nos falta. Entonces apliquemos pues la propiedad, teorema del incentro. Y si nosotros aplicamos esa propiedad, ¿cómo sería? Ya para el triángulo por teorema ¿Cómo sería? La suma de los adyacentes ¿no? es a mi lado relativo como la relación que me genera el valor del incendio. O sea, 2n, ¿no? Esa n como la suma a más b esa 16. ¿De qué tenemos la suma? Pues jovencitos, que es igual a un a más b. Sería igual a 32. Y como el ama es 32, entonces ya tendríamos el perímetro que nos piden. Por lo tanto, compañeros, el perímetro de esa figura triangular sería igual a 32 más 16. Por lo tanto, ese perímetro sería igual a 48. ¿No? Respuesta al problema. Bueno. Vamos con el problema número 3, o problema número 33. Ese problemita, también un problema de texto, nos plantea esto. Nos indican de que vamos a trabajar en un triángulo isósceles. Es el triángulo isósceles ABC. Ok, él es el triángulo isósceles ABC. Donde tu lado AB es igual a tu lado, en este caso, BC. Perfecto, por ahí lo podemos acotar. También podemos ir aprovechando que a tus lados iguales se le ponen inmediatamente ángulos iguales, alfa y alfa. ¿Cierto? También nos indican de que debe prolongarse la línea BC. Bueno, lo prolongamos en todo caso. Y lo prolongamos hasta un punto, nos plantean, que es el punto D. Y desde ese punto... Debemos trazar una línea que intersecta a tu lado AC e intersecta también a tu lado AB, en el punto F y en el punto E. Bueno, lo trazamos entonces. Hemos prolongado esta línea, jóvenes, y ahora vamos a trazar un segmento desde el punto D que intersecta al AC en el punto F y al AB en el punto E. Ya en este punto, ahora nos plantean algunas longitudes. El segmento E, por ejemplo, es igual a 50. Ahí está. El segmento EF, esta longitud es igual a 80. El segmento CD, bueno, ella es igual a 60. Y lo que nos están pidiendo calcular es la longitud del segmento DF. Esa longitud. Nos piden calcular, jovencitos, este segmento. Que puedo colocar por acá de rojo, ¿no? Ahí está. Nos piden este valor. Le llamaremos, en todo caso, un valor X. En el problema, por lo tanto, nos piden el X. X es la incógnita. Profe, ¿qué cosa podemos hacer? Bueno, dadas las condiciones, el problema se podría desarrollar. Seguramente de diferentes formas. Una de repente idea puede ser cuando ya que tenemos estas medidas angulares iguales, desde el punto E para poder relacionar todos los elementos, podemos trazar una línea paralela a la base, digamos hasta este punto Q. Y entendiendo que esta línea es paralela con la base, ganamos dos cosas. Uno, que en la parte inferior del triángulo tenemos que estas son paralelas, sería un trapecio, ¿no? Y como los ángulos laterales son iguales, se trataría de un trapecio isósceles. Y como ese es un trapecio isósceles, los laterales también son iguales, o sea que la línea QC debería ser 50. Eso es lo primero, a partir de esa paralela. Ya lo segundo vendría a ser de que el hecho de tener paralelas, inmediatamente uno dice profetales, ¿no? Y justamente tales, se aplica con respecto a estos segmentos determinados, o sea que x es 80, como 60 es a 50. Entonces, allá, por tales, por el teorema, por lo tanto, de tales, por el teorema de tales, lo que se cumpliría, por lo tanto, justamente sería esa relación, ¿no? x es a. 80 como 50 es a 60. Bueno, ahí sería cuestión eh, de que lo calculemos, ¿no? Y la clave nos saldría en este problema 33. ¿Correcto? Nos saldría 96, ¿no? X es 80, como 60. 60 es a 50, ¿no? Acá mucho cuidado. X es a 80 como 60, ¿no? 60 es a 50, ¿ya? Hay mucho cuidado con los valores. Ahora sí, en ese sentido nos saldría la respuesta 96, ¿no? De esa manera. Sería la solución del problema 33. Bueno, hasta el momento los problemitas estamos desarrollando es accesible, la idea tales por ahí, teorema del incentro. Vayamos al problema número 34. Este problemita 34, jóvenes, también, ¿no? Eh, hace referencia a dos propiedades clásicas de las relaciones métricas. Nos dicen, por ejemplo, de que tenemos la circunferencia, este segmento que es el segmento AB esa línea es igual a 3. El segmento BC nos dicen que es igual al segmento EF. Perfecto. Le puedo dar una variable seguramente que sea un M. Ella también va a ser un M. Eh, nos dicen que el segmento AD es igual a 2. El segmento DE es igual a 10, y con todo eso queremos calcular la línea fg, ¿no? sabiendo de que este punto g pues, es un punto de tangencia. Entonces ya sabemos que si nosotros queremos calcular una línea tangente, la línea tangente lógicamente se calcula a partir de una secante que para la circunferencia sería hasta el punto D, ¿no? Y de esa secante, lógicamente, nos falta el, el valor de M, ¿no? Por la parte externa. Pero el M también se involucra por acá. Y este valor de M se determina por esta otra secante. Con respecto al punto A, podríamos utilizar un teorema conocido como el teorema de la secante, ¿no? Si aplicamos el teorema de la secante jovencitos con respecto al punto A, bueno, ¿cómo sería? La propiedad es así, ¿no? Toda la secante por la parte externa, de igual manera por acá, toda la secante por la parte externa. En ese sentido, bueno, ahí tendríamos el valor de m, ¿no? Seríamos eh, 3m por 3, es igual a, la secante sería 12 por 2. De aquí que el valor de m, cierto, tercia, tercia, me quedaría eh, 4, 2, 8 y pasa a restar el 3, sería 5. Entonces, este valor de m nos está saliendo igual a 5. Y gracias a este m ya podríamos calcular el valor de la tangente aplicando ya ahora el teorema de la tangente, ¿no? El al cuadrado sería toda la secante por la parte externa. Entonces, por acá sería teorema de la tangente. Teorema inmediatamente de la tangente. Sería x al cuadrado es igual. Toda la secante sería 15. La parte externa 5. O sea que el valor del x nos estaría saliendo 5 raíz de 3. Bien. Eso sería. Vamos al siguiente problema, que sería el problema 35. Este problema ya está más práctico. Te plantean de que el punto o es el centro ¿no? de esta circunferencia o semicircunferencia cuyo diámetro es el segmento AB. Bien, y te dicen que considerando este punto B como centro, considerando el punto B como centro, eso ya nos hace notar de que el radio de esta semicircunferencia, pues es indudablemente igual al radio de este arco que estamos teniendo, porque nos dicen ¿Cierto? De que este punto O es el centro, pero de este arco. Y vemos de que por ahí pasa por el centro. ¿no? ¿Qué más? Te dicen luego que debes determinar la razón, la razón de las longitudes de los arcos. El arco eh, que le colocan por acá, el arco ACB, o sea, el arco de la semi, ¿no? Y lo debo dividir entre el arco OD. OD. Claro, gráficamente también se puede observar que tenemos una medida de 45. Listo. ¿Qué cosa podemos hacer? Bueno, la idea del problema es notar primero que este 45, ya considerando el punto B como centro y entendiendo que tu radio es constante, este 45 lo que te garantiza es un triángulo rectángulo, puesto que este es un R, ella es un R, 45, 45, 90. ¿Esto qué garantiza? De que uno de los arcos que te piden determinar es un cuadrante. Es un cuadrante de radio R. Y el otro arco que te piden es una semicircunferencia de radio R. Bueno, aquí hay que notar de que como tienen el mismo radio, entonces directamente los arcos ya se han relacionado. Todo dependería del ángulo, pero este ángulo es 90 y este ángulo es un 180, entonces ya hay una relación. Si uno quisiera ser un poco práctico, podrías decir, profe, pero también podemos notar de que si trazo está perpendicular, si yo le llamo a este arco, por ejemplo, que sea un L, Un arco, ¿no? Cuyo ángulo central es 90, este arco también sería un R, un L, porque es un arco de un cuadrante de, de radio R. Pero por ser una semi, el otro arco también debería ser L. En conclusión, lo que nos están pidiendo que es la longitud del arco ACB sobre. La longitud del arco, en este caso OD, ya tendríamos una relación, ¿no? El arco mayor es 2L. El arco menor es un L. Por lo tanto, eh, jóvenes, tu respuesta sería 2. Respuesta. No. Bien, pasemos al siguiente problema, jóvenes. Problema número 36. Problema número 36. Por acá. En este problema número 36, nos plantean que vamos a trabajar en un triángulo ABC. ¿Ya? Un triángulo ABC. ABC. A. B. ABC. Y nos están indicando que. Bueno, ABC, perdón, ¿no? ABC. Y este es un triángulo ABC, donde la línea AB es igual a 10. Perfecto. La línea ABC está longitud 6. Y la línea AC está longitud es un 8. Ya por ahí, por las longitudes que tiene, 6, 8 y 10, 3, 4 y 5. O sea que este triángulo ya es un triángulo rectángulo ya. Es un triángulo rectángulo notable de 3753. O sea que lo opuesto al 10 ya es un 90. Eso a partir de los valores. Pero miren lo que te piden calcular. Nos piden calcular el valor de radio de esta circunferencia. O sea, quiero el valor del circunradio. Profe, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, creo que todos nos damos cuenta de que el hecho de que descubramos de que este es un ángulo de 90 implica que la línea AB es el diámetro. ¿Ella sería el diámetro o no? Claro. Y si es el diámetro, bueno, entiendo que por ahí pasa el centro. Y de ese centro justamente está tu radio. Jóvenes, si tu diámetro vale 10, ¿cuánto sería, por lo tanto, este valor de radio? Creo que es inmediato, ¿no? 5. Por lo tanto, el valor de radio jóvenes es igual a 5. Bien. Vamos con lo siguiente, por favor. Este es el problema ahora número 37. Vamos con el problema 37. Ya en el problema 37 tenemos una gráfica de esta forma. Y, y bueno, te dicen, ¿no? Que este triángulo... Es un triángulo equilátero. Bueno, te están planteando del lado 4, ¿no? Del lado 4. Del lado 4. Este es el problema, ojo, este es el problema número 37. ¿Ok? Y con respecto a cada lado del equilátero se está formando un cuadrado. ¿Listo? Y claro, con respecto a los vértices de este cuadrado, al unirlos se forma todo un hexágono. ¿No? Listo. Y la pregunta es, ¿cuánto es el área de toda esta región hexagonal? Bueno, ya que conocemos de que estas regiones son cuadradas y su lado es 4, inmediatamente conocemos básicamente el valor de esta región. Ella sería 16, región cuadrada al lado al cuadrado. Ella sería 16. Ella también sería 16. Entonces nos faltaría encontrar seguramente esta región equilátera que se conoce, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de una región equilátera? Es tu lado al cuadrado, 4 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. De ese cálculo, ¿aquí cuánto nos saldría? Aquí nos saldría, jóvenes, nos saldría, por lo tanto, un 4 raíz de 3. Como región, como área. ¿no? Ahora, el tema sería, profe, ¿y cómo calcula esta región, no? O esta región. Que al final podemos darnos cuenta de que estas tres regiones son las mismas, puesto que manejan la misma longitud, es 4, 4, y también manejan el mismo ángulo, puesto que esto es un 60, 90, 90, esto sería un 120. Y para cada región, obviamente, esta medida es la misma. Entonces, sí, pues, pero esta región es calculable, ¿no? Porque tengo dos lados, tengo el ángulo, por ahí se viene la trigonométrica, seguramente recordarás. Y sí, pues, pero también podríamos tú, eh, plantear rápidamente lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos ángulos que son suplementarios, en este caso, el 60 y el 120, y ellos manejan, pues, los lados comunes, ¿Qué pasa cuando los ángulos son suplementarios, los senos son iguales? Lo cual quiere decir de que esta región, con esta región, necesariamente van a ser iguales, puesto que los senos son los mismos y los lados, lógicamente, también. O sea que si esto de aquí vale una, un 4 raíz de 3, ella también sería 4 raíz de 3. En todo caso, no conocemos eso, le aplicas la trigonométrica. Ya hemos indicado de que todas estas regiones son iguales. 4 raíz de 3. Y ella también 4 raíz de 3. Entonces, jóvenes, ya a partir de eso tenemos la respuesta. ¿Cuánto sería el área de toda esa región? Lo calculamos. 16, 16, 16. Sería, lógicamente, 48. Más 4 raíz de 3, 4 raíz de 3, 4 raíz de 3. Y la de arriba también sería 16 veces... Raíz de 3. Respuesta al problema. En este, en este examen de admisión, hasta este punto ha sido la parte de geometría plana. Miren, hemos tenido 7 problemas de geometría plana. Nos han venido en esta oportunidad dos problemas, en este caso de geometría del espacio. En este problema número 38, en este problema 38. En ese problemita número 38, a ver, nos indica lo siguiente, ¿no? Nos hablan jóvenes de un tronco de cilindro, lo tenemos, ahí está el tronco de cilindro, circular por la base, circular, recto, en el cual, en él se va a colocar dentro, se inscribe, dice, ¿no? Se inscribe una pirámide, mira, esta pirámide regular, y de base triangular, recordemos de que cuando la figura está inscrita, entonces los vértices de ese sólido deben pertenecer, bueno, a la superficie del sólido mayor, y ahí lo tenemos colocado de forma adecuada, ¿no? Eh, te dicen además, de que el volumen justamente de esta pirámide, nos ofrecen como dato el volumen de la pirámide, acá está el volumen de la pirámide, es igual jóvenes a 10 raíz de 3. Bueno, por ahí te plantean centímetros cúbicos. Y sabiendo eso, debemos calcular el volumen del tronco. Nos piden, por lo tanto, el volumen del tronco de cilindro. ¿Te acuerdas cómo se calcula el volumen del tronco? El volumen del tronco jovencito se calculaba como el producto del área de la base. Entiendo que es circular, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, eh, le colocaría un R. Y también dependía de la altura. Muy bien. Y entiendo que de la pirámide, la altura justo eh, se encuentra en el centro. Entonces el volumen se calcularía como pi por tu radio al cuadrado multiplicado por esa altura por ser una pirámide sobre 3. Entonces aquí nos damos cuenta de algo que solamente dependemos de este producto r cuadrado por h. ¿De dónde vamos a sacar este r cuadrado por h? Justamente del dato, que el volumen de tu pirámide es igual a 10 raíz de 3. Hay que considerar ahí también de que bueno, este volumen de tu pirámide utiliza la altura h y para calcular el volumen del en este caso del tronco de el tronco de cilindro, ¿no es cierto? A ver acá, el volumen del tronco de cilindro es el área de la base por el promedio de generatrices, ¿no? Allá. Y ese promedio de generatrices lo, justamente lo, re, digamos, lo representaba esta unión de centros de las bases. Aquí, mucho cuidado, es básicamente el volumen es igual al área de la base multiplicado por este valor, H, unión de centros. Ya, casi por ahí. Entonces, necesito básicamente este producto. Este producto lo saco de acá. Porque. Sabemos, jóvenes, de que el volumen de una pirámide, ya hablando de la pirámide, sería el área de la base por su altura. Pero la base es equilátera. Recordemos de que tu radio es constante, la base es equilátera y en este centro, en la base generas este 120. ¿Eso qué cosa garantiza? Como este es un r esto es un R sobre la base de terminas un isóceles de 120, donde la relación es un RR. Yo tendría mi arista básica, R raíz de 3. Y justamente yo necesito esta arista básica para poder obtener el área de esa base. Entonces, ¿cómo se calcula el área de esa base? Recordemos, es. Mi lado al cuadrado sería r raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿cierto?, por la raíz de 3 sobre 4. Este es el cálculo del área de la base. Y para el volumen, multiplicado por la altura, h, y por ser pirámide ella entre 3. Sí, claro, pero esto de aquí es dato. Entonces, de aquí tengo justamente ya el producto, porque tengo un r cuadrado por h. Si despejamos jóvenes, ¿cuánto sería aquí el r cuadrado por h? Mira, ahí tú ya puedes ir simplificando, se va tu raíz de 3, ¿cierto? Tendrías 3, se va el 3 con el 3 de abajo y el 4 multiplica 40, mira. Ese producto es igual a 40. Entonces, pero como yo quiero el volumen, jóvenes, entonces digo, ah, profe, por lo tanto, el volumen del tronco de cilindro sería igual pi por 40. Pi por 40. Lo que, de, lo que acabas de calcular, ¿no? Ahí está. Respuesta. O 40 pi, que sería, ¿no? 40 pi. Bien. Continuamos, continuamos con el problema número 30 y 38. Es el problema 38, o perdón, 39, ¿no? 39. En ese problemita, jóvenes, te están planteando de que hay una obra, que sería un problema un poco más contextualizado, ¿no? De la línea 1, dice, del Metro de Lima. Se están construyendo algunos pilares, o sea, unas columnas, ¿no? De forma... Cilíndrica, ¿no? de forma cilíndrica. Bases cilíndricas, dice. O perdón, bases circulares y con forma de un cilindro recto, o sea, de forma vertical. Te dicen que la altura de este pilar, de esta columna, es de 24. Perfecto, su altura es de 24. Y el segmento de mayor longitud que une dos puntos de la base, claro. Yo puedo tener un punto por acá en la base, puedo tener otro punto por acá en la base, ahí hay un segmento que se determina por un par de puntos de la base, pero en el texto te dicen que esos que ese segmento que me une los puntos, ¿no? Debe ser el mayor posible. Profe, ¿quién determina quién determina la mayor distancia entre dos puntos, ¿no? De las bases quien lo determina justamente, jóvenes, es la diagonal. O sea, considerando, chicos, considerando que un punto se encuentra en este extremo de mi generatriz y el otro punto se encuentra sobre la base inferior en el otro extremo de mi generatriz. Esta línea tomaría la longitud máxima. Y justamente esa línea te están planteando que con respecto a la base... Te forma un ángulo de 74. Ese ángulo que se va determinando, por favor, siempre lo determinas con el diámetro. Y esta medida es 74. Bueno, con eso eh, te piden calcular, jóvenes, el volumen, ¿no? El volumen del vacío de concreto, o sea, el volumen de esta columna, ¿no? C eh, cilíndrica. Y para eso, básicamente, ¿qué se necesita? Es el volumen del cilindro, es el área de la base circular por tu altura. La altura la tengo, esto vale 24. El tema sería el área de la base que depende de radio. Pero también lo tenemos, porque este es un notable de 74 y 16. 16 y 74. ¿Qué notable es? Es un clásico, ¿no? Es el notable de 7, 24, 25. O sea que abajo todo este diámetro joven sería 7. Por ende, tu radio sería 7 medios. Entonces ya tendríamos básicamente el volumen. Calculemos, por favor, aquí se puede, el volumen de ese cilindro, de la columna cilíndrica, sería pi por 7 medios al cuadrado. Multiplicado por tu altura que sería 24. ¿No? Y esto nos daría, bueno, básicamente nos daría estudiantes: 294 pi. Listo. Bastante aplicativo el problema utilizando el notable. Y finalizamos, jóvenes, con el problema número 40 que es un problema básicamente teórico, de verdadero o falso, y nos indican lo siguiente. Primera premisa, te hablan de que tienes una figura triangular que está contenida en un plano P. ¿no? Ahí tenemos el plano P. Entonces, la pregunta es, entonces ese triángulo separa el plano en dos conjuntos convexos. Bueno, en realidad ese triángulo determina en el plano tres conjuntos, ¿no? Esta parte externa al triángulo, bueno, sería, ella sería un conjunto no convexo, ¿no? No convexo. Claro, la parte interna seguramente sería un conjunto convexo. Pero también el mismo triángulo se podría plantear que es otro conjunto de puntos, es un conjunto de puntos no convexo. Entonces, en ese sentido, la premisa número uno te dicen que generas dos conjuntos convexos, falso. Esta primera premisa, jóvenes, es falsa. ¿No? Genera en realidad un solo conjunto convexo. La segunda premisa... A ver, la segunda premisa te dice que si el rayo OC, ¿no? El rayo OC es una bisectriz de un ángulo AOB. Ahí tengo el ángulo de azul AOB. Y esta es la línea, jovencitos, bisectriz OC. La pregunta es, ¿ese rayo es un conjunto convexo? Claro, ¿no? Sabemos que ahí es una línea. Y una línea, en este caso este rayo, es un conjunto convexo, definitivamente. ¿no? Ella es un conjunto convexo. Por lo tanto, la premisa número dos es verdadera. ¿no? Y ahora vamos con la tercera premisa, ya para terminar todos los problemas de geometría. Te dice, ¿no? R te representa una región triangular. Ahí lo tenemos. Esta es la región triangular ABC. Listo. Y nos indica de que se extrae un punto. No te dicen la posición del punto, ¿no? Tú puedes sacar un punto del lado, puedes sacar el vértice, pero como que también puedes sacar un punto de la parte interna. ¿Qué pasa si nosotros sacamos, chicos, un punto de la parte interna? La pregunta es, esa resultante ¿Es un conjunto convexo? Bueno, dada la posición del punto que hemos extraído, ¿no? Hay que observar de que esta región resultante se estaría convirtiendo en no convexo a partir de la definición, ¿no? ¿Cuándo era un conjunto convexo? Cuando tú ubicabas un par de puntos y el segmento determinado pertenecía a la figura, sin embargo, has quitado ese punto. Y eso te garantizaba de que la figura resultante sea justamente una un conjunto no convexo. Por lo tanto, esta premisa ¿no? es falsa. Por lo tanto, tu respuesta, jovencitos, la respuesta sería falsa, verdadera, falsa. ¿no? Bien, jóvenes, y con esto también daríamos por culminado... Todas las eh, resoluciones, el solucionario de la parte de geometría del examen de misión 1. Bien, más bien, eh, le daría pase a nuestra compañera Katia. Bien, chicos, gracias. Ya podemos ver que hemos resuelto el primer curso de la segunda prueba, que es el curso de geometría. Y no se desconecten porque vamos a continuar con. El siguiente curso, que es el curso de trigonometría, porque el día de hoy vamos a resolver todo el examen. Así que manténganse conectados porque sabemos que ustedes necesitan saber cómo, cómo ha sido eh, en totalidad el examen, y es por eso que hemos reunido hoy a todos los docentes de la Academia César Vallejo para poder traerte este solucionario y puedas identificar. Eh, qué tipo de preguntas y qué nivel de preguntas han venido el día de hoy. Bien, bueno, ya estamos para, listos para continuar y ahora doy el pase al profesor Daniel Cantera. Eh, bien, bienvenidos a todos ustedes jóvenes, también saludos a los que están ahí presentes y en especial también a los estudiantes que han postulado el día de hoy. Bien, vamos a continuar en esta oportunidad, vamos a resolver el examen de admisión de las preguntas de trigonometría. Comenzamos en este caso con la pregunta número uno. En la pregunta número uno nos piden encontrar lo siguiente, ¿no? Calcule el número de vueltas que da la rueda de radio R, esta rueda que está aquí, que tiene un radio R, nos menciona, ¿de acuerdo? Y dice que se va rodando desde la posición A, en esta posición que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Hasta la posición B, que se encuentra en este lugar, en este punto. Entonces, hay que tener presente que esta pregunta que está aquí se resuelve con respecto al número de vueltas, ¿no? El número de vueltas. Entonces, dice sobre todo de la posición A a la posición B sobre dos rampas que son cuadrantes de circunferencia de radio 2R. O sea, esa rampa que está acá tiene un radio 2R, ¿no? El radio justamente coincide con la de la circunferencia. Entonces, aquí la pregunta se resuelve por el tema del de número de vueltas. Hay que recordar que el número de vueltas, ¿cómo se encuentra? Bueno, recuerda que el número de vueltas, con lo mismo en clase también... Se calcula de la siguiente manera, el número de vueltas vendría a ser la longitud que recorre el centro de la rueda, el centro de la rueda entre 2 pi por el radio de la rueda. Este vendría a ser la fórmula para poder encontrar el número de vueltas. Entonces, es muy importante tener presente que debo conocer la longitud que recorre el centro de la rueda, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para conocer la longitud que recorre el centro de la rueda, muchachos, hay que saber el ángulo en este caso, ¿no? El ángulo la rueda va a avanzar, va a avanzar así, así, de esta manera hasta llegar a la esquina, esta parte que está acá en la, en la, por así decirlo, en la cima, ¿no? Entonces, después baja por aquí y llega hasta el punto B. Ese recorrido que hace el centro de la rueda es lo que me interesa a mí y vendría a ser un arco. Por lo tanto, para poder encontrar la longitud de ese arco, recuerda que aplicamos la fórmula de Lord, ¿cierto? La fórmula entonces de lo que es el radio, ¿no? Por el ángulo. Y el ángulo de giro aquí justamente vendría a ser 90 grados. Pero este ángulo en radianes vendría a ser pi medios. Por lo tanto, el centro, ¿qué longitud recorre? Recorre todo ese espacio que está acá, ¿cierto? Sería r entonces, r aquí, y acá vendría a ser r por pi medios, ¿no? R por pi medios o pi medios multiplicado por r, ¿de acuerdo? Ahora, no es necesario hacerle ese espacio de acá por la simetría que hay. Por lo tanto, ese espacio que está acá, acá también, chicos, este espacio vendría a ser pi medios por el radio, ¿correcto? Sería pi medios por, por el radio, ¿estamos bien? Ahora lo que faltaría es encontrar este espacio, este recorrido que hace la circunferencia y por lo tanto la rueda. Y acá te, nos damos cuenta que el ángulo que barre aquí en esto sería pi y sería pi por el radio, cierto. Entonces este este arco que está aquí vendría a ser pi por el radio, correcto? Pi por el radio. Por lo tanto ahí tenemos la longitud que recorre el centro de la rueda y calculamos el número de vueltas. El número de vueltas vendría a ser igual a lo siguiente, ¿no? La longitud que recorre el centro de la rueda, que sería pi medio r Pi medio R más esta cantidad, ¿de acuerdo? Lo cual tendríamos, ¿cuánto sería? 2pi por el radio, ¿no? Y recuerda que es entre 2pi por el radio y la circunferencia, en el caso de la rueda, ¿no? Sería 2pi por R. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 1, ¿no? La respuesta entonces a la pregunta número 1, eh, ¿no? Que tenemos aquí, con respecto a la pregunta de trigonometría, vendría a ser la clave la A, ¿de acuerdo? La clave vendría a ser la A. Que sería uno, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, en esta pregunta número 2, dice lo siguiente, en la figura mostrada, la rueda C1, ¿no? La rueda C1, la rueda que está acá, gira sobre una circunferencia C2, ¿no? La que es la más grande en este caso, ¿no? Desde A hasta B, desde A hasta B, dando tres cuartos o cuatro tercios de vuelta. Acá nos menciona que aquí la rueda da para llegar a este punto, de este punto que está aquí hasta el punto B, da 4 eh, tercios de vueltas. Es dato importante que tener presente, el número de vueltas vendría a ser igual a 4 tercios. ¿Estamos bien? ¿Qué más? Dice, si se cumple que el ángulo A o ahí está el ángulo A mide 120 grados, es decir, 2 pi tercios radianes. Recuerde que es necesario tener radianes al ángulo. Eh, y el segmento MB es igual a 28. Calcule el diámetro AM. Nos pide encontrar el diámetro en este caso AM, en unidades. ¿no? Bien, en este caso, muchachos, hay que tener presente que todavía falta algo aquí más: que la distancia de MB es igual a 28. Entonces, esta distancia que está aquí de MB sería 28. ¿No Eso es lo que menciona. Ya está. La distancia MB es 28. Listo. Bien, entonces nos piden encontrar el diámetro. El diámetro vendría a ser dos veces el radio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay que saber cuánto vale el radio de esta pequeña rueda, ¿no? Circunferencia, que sería la C1. ¿Qué más? Bien, chicos. Recuerden que para poder encontrar el número de vueltas, ¿qué es lo que requiero yo? El centro, el centro qué longitud recorre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llamar al radio de la rueda más grande, ¿no? De la circunferencia más grande, vamos a llamarle R mayúscula, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle aquí R mayúscula. Si colocamos aquí R mayúscula, entonces nos damos cuenta que el centro de la, de la rueda, el centro que recorre la rueda, vendría a ser este pequeño radio, ¿no? Si se dan cuenta aquí, sería R menos R, ese espacio que está acá, el cual nos daría R menos R, ¿de acuerdo? Entonces, este espacio que está acá vendría a ser R menos R. Muy bien, ya está. Ese sería el radio involucrado en el cálculo del recorrido del centro de la rueda, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si simulamos el centro, ¿no? el recorrido que es el centro de la rueda, nos damos cuenta que el centro, ¿qué recorrido haría? ¿no? Haría es más o menos este recorrido de aquí, haría este pequeño recorrido. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, para poder calcular el número de vueltas. Entonces, el recorrido, ¿cuál vendría a ser? Sería, en este caso, una longitud de arco, y la medida de esa longitud de arco, recuerda, vendría a ser el radio por la cantidad de radianes del ángulo central. No te voy a olvidar ese detalle. Entonces, por aquí sería así, ¿no? La longitud de ese centro de la, de la rueda, la longitud que recorre el centro de la rueda, vendría a ser 2 pi tercios, sería 2 pi tercios por el radio. ¿Y el radio cuánto vendría a ser? Vendría a ser R menos R, ¿no? R mayúscula, el radio de la circunferencia más grande, menos el radio de la circunferencia más pequeña. ¿Estamos bien? Bien, entonces con esta información ya podría yo encontrar lo que es una relación, ¿cierto? Entre R mayúscula y R minúscula. ¿Por qué es esa relación? Porque esa relación va a ser posible que yo pueda encontrar en este caso el r, ¿no? En eh, el eh, problema. Entonces, ¿cómo encuentro esa relación? Bueno, del dato, ¿no? El dato menciona, recuerden acá muchachos, el dato menciona que el número de vueltas vendría a ser igual a 4 tercios. Pero recuerda que el número de vueltas se encuentra la longitud que recorre el centro de la rueda, que sería esto de aquí, que sería 2 pi tercios, ¿no? Vendría a ser 2 pi tercios por r mayúscula menos r minúscula, todo sobre entre 2pi por el radio de la rueda, ¿no? Así vendría a ser, 2pi por el radio de la rueda. Y esto vendría a ser igual a cuánto? A 4 tercios. Bien, entonces aquí sacamos la relación que hay entre R mayúscula y entre R minúscula. ¿Estamos bien? Se calcula entonces aquí, se cancela 2pi, se cancela aquí 2pi también, eh, se cancela el 3 también acá, nos damos cuenta, ¿no? Y encontramos la relación, que el R mayúscula vendría a ser igual a 5R, ¿no? 5R minúscula. Ya está. Entonces, ya tenemos una relación entre R mayúscula y R minúscula. Por lo tanto, requerimos encontrar otra relación más. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar el valor de R, ¿no? De R minúscula. Esa relación que vamos a encontrar aquí, o que requerimos en este caso para poder encontrar el valor de R minúscula, la vamos a encontrar justamente acá, en el triángulo que estamos sombreando, ¿no? Donde ese dato todavía no hemos utilizado, 28. Entonces... Tenemos acá un lado, un ángulo, y este lado que está acá conocemos, ¿cierto? Porque ese lado de ahí, ¿cuánto vendría a ser? Le hemos llamado R. Entonces, este lado que está acá, todo este lado de aquí, vendría a ser el radio R, ¿cierto? Sería R. Sería R mayúscula. Que sabemos que vale 5R. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, faltaría este espacio que está acá, ¿cierto? Ahora, este espacio, esta longitud MO, ¿cuánto vendría a ser? Si nos damos cuenta, como R viene a ser igual, R mayúscula es igual a 5R, entonces, como él vendría a ser R también, R minúscula, este espacio, ¿no? Esta longitud MO vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser igual a 3R. Entonces, acá tenemos una relación, ¿no? Mira, tenemos 3R, él es R, pero yo demostré que, profe, de acá es 5R. Y por lo tanto, ya podemos encontrar el valor de R. Para poder encontrar el valor de R, solamente tendría que aplicar el teorema de cosenos, ¿correcto? Aplicando el teorema de cosenos, ¿y por qué dirás? ¿Por qué? Porque tengo tres lados y un ángulo. Recuerda que el teorema de cosenos se encuentra, o se aplica, cuando tenemos tres lados y un ángulo. Entonces, aplicado el teorema de cosenos, aquí nos damos cuenta que el valor de R, ¿cuándo vendría a ser? Bueno, por teorema de cosenos, por teorema de cosenos por teorema de cosenos, ya tenemos el valor, en este caso, de, de R, ¿no? Vendría a ser así, eh, 28 al cuadrado, ¿no? 28 al cuadrado, 28 al cuadrado, el cual sería igual a L al cuadrado más L al cuadrado, sería 25 más 9, 34R cuadrado, menos el doble producto, ¿no? Que vendría a ser por el coseno de esto de aquí, coseno 120. Pero recuerden que coseno 120 vale menos un medio, sería más, ¿no? Entonces, en este caso, sería más... Más 15R cuadrado. Si resolvemos, chicos, esto de aquí nos saldría que el valor de R vendría a ser igual a 4. Si R es 4, la respuesta, no, ten mucho cuidado porque te pide el diámetro. Y el diámetro vendría a ser la respuesta ya, vendría a ser 8. ¿no? 8 sería la respuesta porque nos piden encontrar el diámetro, ¿no? que vendría a ser la longitud de AM, 2 veces R. ¿De acuerdo? La clave sería la C. ¿no? La clave en este caso sería la C. Bien. Pasemos a la siguiente, en este caso, pregunta. Bien, siguiente pregunta. Dice, Luis se encuentra a 195 metros de Carlos en la dirección sur 37 grados oeste. Aquí el tema se trata de lo que es la orientación de la rosa náutica, ¿no? en la cual hay que ver el norte, sur, este oeste. Dice que eh, en este caso Luis se encuentra, casa Luis, se encuentra, dice, a 195 metros de Carlos. 195 metros en la dirección sur, siempre se lee así, ¿no? Sur, 37 grados oeste. O sea, este ángulo que está acá mide 37 grados, ¿ya? Y aquí se encuentra Juan, aquí se encuentra Juan. Listo, ya tenemos a Juan, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos encontrado a Juan. Dice, Juan se encuentra a 125 metros de Luis, en la dirección norte, 37 grados oeste. Otra vez dibujo, ¿no? Acá está el norte. En Casta Juan se encuentra, dice, en norte, 37 grados oeste, o sea, en esa dirección, ¿de acuerdo? Para allá, ¿no? Entonces este ángulo también mide 37 grados. ¿Ya? Listo. Ya tenemos aquí, chicos, toda la información. Ahora, acá se encuentra Luis. ¿no? Luis se encuentra acá. ¿Qué te pide el problema? En este caso. Eh, te pide la distancia entre Juan y Distancia aproximada entre Juan y Carlos se pide encontrar, ¿no? Te pide la distancia entre Juan y Carlos. Bien, entonces chicos, acá vamos a dibujar la, lo que te pide el problema. Vamos a ir por aquí. Te pide la distancia aproximada entre Juan y Carlos, ¿no? Entre Juan y Carlos. Mm, bien, ya está. Acá está. Acá se encuentra Juan, acá se encuentra dice acá se encuentra Carlos. Bien, cómo encontramos la distancia entonces aquí? Vamos a ver cómo encontramos la distancia. Mm, bien, en primer lugar te menciono que esta distancia que está acá es 195 metros y esta distancia que está aquí es dice que 125 metros. Acá podemos utilizar varias técnicas, chicos. Podemos utilizar por ejemplo lo que es en este caso eh, Pitágoras, por ejemplo, eh, o teorema de depende del problema también. Pero primero la recomendación, chicos, es trazar en lo posible, en la medida de lo posible. Eh, trazar los, los ángulos no Esa es la recomendación los ángulos de ahí vamos a ver qué vamos viendo en la figura si este ángulo mide 37 entonces este ángulo de acá también medirá 37 estamos de acuerdo estamos bien sí también se mide 37 entonces todo este ángulo que está acá es 34 lo cual ya más o menos invita de que uno pueda eh, se pueda calcular aplicando el teorema de cosenos no porque nos pide encontrar esta distancia de acá nos pide encontrar esta distancia de aquí podría ser una solución pero Vamos a ver la figura, y creo, muchachos, que se puede hacer de la manera más sencilla. ¿Por qué? Si esta figura que está acá, el triángulo que está generado, lo llevamos a un triángulo por acá, a otra figura acostadito, no vamos a dar cuenta de un detalle importante y no es necesario, en este caso, aplicar otro teorema, ¿no? Teorema de cosenos o teorema de pitágoras. ¿Por qué? Porque miren, si él es 125, 125 y este ángulo que está acá mide 74. Nosotros recordamos el triángulo notable de 34, 16. Este lado que está acá, que sería la hipotenusa, vendría a ser 25 por 5, ¿cierto? Sería 25 por 5, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que todo está multiplicado por 5. Él sería 24 por 5, lo cual vendría a ser 120. Y él vendría a ser 7 por 5, que sería 35, ¿de acuerdo? Entonces, date cuenta que todo este espacio que está acá era 195. Si le restamos 35 no daría 160, 160. Por lo tanto, entonces, ¿profe, aplico Pitágoras aquí? Eh, podría ser, pero un detalle acá importante te va a ayudar a que sea más rápido la solución. ¿Por qué? Porque como él es 160 y él es 120, date cuenta que él vendría a ser, ¿cuánto? 40 por 4. Y él vendría a ser 40 por 3. Entonces, con esto, ya nos damos cuenta de que no es necesario aplicar Pitágoras porque el triángulo es conocido, ¿sí o no? 40 por 4, 40 por 3, él vendría a ser cuánto? 40 por 5. Y eso es justamente lo que nos pide el problema. Que sería 40 por 5, lo cual nos daría cuánto? Nos daría 200. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? La respuesta a esta pregunta vendría a ser 200. Muy bien, la clave sería entonces, en este caso, la clave sería la, la B. ¿No? La clave sería la, la B. Muy, muy bien. ¿Ya está? ¿Correcto? Muy bien, seguimos entonces. La pregunta número 4. Bien, en esta pregunta número 4 me mencionan lo siguiente: Dice, sean B y C números reales positivos, ¿correcto? Tal que C sea diferente de 1, cuidado con eso, acá no mencionan que el C tiene que ser diferente de 1. ¿Qué más? Eh, si la distancia A a B es 5, la distancia de A a B, acá tenemos los puntos, ¿de acuerdo? Esta distancia vale 5. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? ¿Recuerdas? Es la diferencia de A al cuadrado más las diferencias ordenadas al cuadrado. Entonces vendría a ser aquí lo siguiente, ¿no? Vendría a ser 6 menos 2 al cuadrado eh, más b menos 2 al cuadrado, ¿no? b menos 2 al cuadrado. Y esto de acá, según el problema, dice que la distancia b es 5. Entonces acá sacamos el valor de b, ¿no? Esto de acá es 5 y de aquí, chicos, sacamos el valor de b. Aquí vamos a encontrar dos valores para el b. ¿Y eso por qué dirás? Porque tenemos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces al cuadrado tendría dos valores. El valor de b nos saldría 5 y menos 1. Pero recuerda que el b y el c son números reales positivos. Por lo tanto, no puede tomar el valor de menos 1. Nos quedaríamos con el valor de b, que es igual, en este caso, a 5. El b vale 5. ¿De acuerdo? De esta, de esta ecuación. Ahora, también dan como dato que la distancia bc es igual a raíz cuadrada de 26. La distancia bc es raíz cuadrada de 26. bc, acá está. Diferencia de abscisa al cuadrado, ¿no? Sería 6 menos c elevado al cuadrado más diferencia de ordenadas, que sería en este caso b menos 4, ¿de acuerdo? Que sería 5 menos 4, ¿no? Entonces acá elevado al cuadrado. Bien, de ahí sacamos el valor de, en este caso, de c. Recuerda que esta distancia, el problema que te menciona que es igual a la raíz cuadrada de 26, ¿no? Raíz cuadrada de 26. De aquí sacamos dos valores para el c. El c podría ser 1 y el c podría ser 11. Pero recuerda también que el c es diferente de 1. Por lo tanto, entonces el valor de c... Sumaría el valor de 11. Nos quedamos con el valor de B y de C. Bien, ahora para acabar, el problema nos pide que calculemos la distancia entre A y C. Nos pide la distancia entre A y C. Bien, si nos pide encontrar la distancia entre A y C, otra vez aplicamos la fórmula, ¿no? Entre A y C. Y vendría a ser así, ¿no? La raíz cuadrada entre A y C. Diferencia de abscisa al cuadrado, que sería 11 menos 2. ¿No Recuerda que no importa el orden, pues al cuadrado, ¿no? Sería 11 menos 2 al cuadrado. 11 menos 2 al cuadrado más diferencia de ordenadas, ¿no? Que vendría a ser 4 menos 2 y todo esto de aquí elevado al cuadrado. Bien, operando esto de acá, chicos, nos sale raíz cuadrada de 85 y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta, la clave vendría a ser la, la E, ¿no? En este caso. Bien, esa sería la respuesta, no te olvides el tema, se llama geometría analítica, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que es la distancia entre dos puntos, la fórmula también en este caso. Bien, continuamos entonces la pregunta número 5. A ver, la pregunta número 5. La pregunta número 5 corresponde al tema de reducción al primer cuadrante, en este caso. Te pide encontrar el valor de n que cumpla con esta expresión. Bien, en este detalle, muchachos, hay que observar muy, muy cuidadosamente lo que tenemos aquí. Tenemos el seno en un ángulo negativo. Recuerda que esto de acá vendría a ser igual a menos, el signo menos sale. ¿Por qué? Porque es una función impar. La función par absorbe el signo, que es el coseno y la secante. En cambio, la función impar, que es el seno, en este caso el signo menos al, sería menos el seno de 510. Pero el 510, ¿cómo lo podría escribir? Como 360 más 150. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ya está. ¿Y por qué está tomado 360? Porque recuerda que con 360 la, las vueltas se van, se cancelan, ¿no? Igual, 11 pi cuartos, ¿cómo lo podría escribir? Este 11 pi cuartos que está acá, lo puedo escribir como 2pi más 3 pi cuartos. ¿Estamos bien? Y el 16 pi tercios lo puedo escribir así, sería 4 pi más 4 pi tercios, ¿no? Listo. Recuerda que hay que tomar los múltiples de 2 pi, ¿por qué? Porque se cancela, es 360, ¿no? Se cancela aquí, se cancela el 2 pi, se cancela el 4 pi, es una vuelta, y reemplazamos nada más, nos quedaría un medio por n, ¿de acuerdo? El cual esto vendría a ser menos seno de 150, Recuerda que el seno de 150 por suplementarios es lo mismo que el seno de 30. Entonces sería menos seno de 30, sería menos un medio. Menos. Por último, acá tendríamos tangente de 3 pi cuartos. Tangente de 3 pi cuartos, segundo cuadrante, la tangente es negativa, saldría en este caso menos 1, ¿no? Menos, menos 1, ¿correcto? Y más secante en este caso de 4 pi tercios. 4 pi tercios está pi menos más pi tercios, sería tercer cuadrante, ¿no? Sería negativo. Y sería menos 2, ¿correcto? Bien, chicos, operando todo esto de aquí, el valor de n vendría a salir menos 3. Y esa es la respuesta, ¿no? A esta pregunta, a la pregunta número 5. ¿De acuerdo? Eh, muy bien, pasamos ahora a la resolución de la pregunta número 6. Pregunta número 6. Bien, en esta pregunta eh, nos menciona lo siguiente, que nos pide encontrar el valor de la secante de x más la tangente de x. Aquí hay que observar un detalle muy importante. Los números que están acá eh, cumplen una relación pitagórica. Siempre cuando tú veas un problema de esa manera, hay que tratar en lo posible de observar los números, porque esos números pueden que tengan una relación pitagórica. Y esos números tienen esa relación. En la propiedad que menciona, si yo veo que los números, en este caso el 9, el número que multiplica el seno, igual al número que multiplica el coseno, y el número que multiplica, o en este caso el resultado de la expresión, cumplen esa relación pitagórica, se cumple una relación pitagórica para poder encontrar directamente el seno, coseno y tangente, ¿no? ¿Cuál era esa propiedad? La propiedad era así, ¿no? Que se cumple así, que el número que multiplica el seno al cuadrado, que sería 9, más el número que multiplica el coseno al cuadrado, que sería 40, debe ser igual a el resultado al cuadrado, que sería menos 41 elevado al cuadrado. ¿Y cumple o no cumple esa relación? Claro que cumple. Entonces, como cumple esa relación, entonces de frente puedo encontrar el seno. ¿El seno cuánto debería? El seno vendría a ser el número que lo multiplica, que sería 9, sobre el resultado. Sería 9 sobre menos 41, ¿no? Sería 9 sobre menos 41. Y el coseno vendría a ser igual a 40, el número que lo multiplica, sobre el resultado, sobre menos 41. Por fin, la tangente, bueno, tangente, si ya tengo seno y coseno, gratis ya tengo tangente, porque recuerda que tangente es el entre coseno. Entonces, la tangente de acá yo puedo deducir de ellos dos. ¿No? Si divido la tangente vendría a ser igual, en este caso sería 9 sobre 40. Bien, solamente nos queda reemplazar nada más muchachos. Entonces reemplazamos secante, ¿cuánto vendría a ser? Bueno, la secante, la inversa del coseno, esto de aquí resultaría ser igual a menos 41 sobre 40. Correcto. Y la tangente vendría a ser en este caso igual a 9 sobre 40. Si operamos esto de aquí, nos daría menos 32 sobre 40 sacando en este caso lo que es octava, respuesta nos quedaría que el valor de K vendría a ser igual a menos 4, menos 4 quintos. No la clave, vendría a ser en este caso la A, esa sería la clave, ¿no? La clave, chicos, vendría a ser la Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con esa propiedad porque de repente por ahí la podemos aplicar. Bien, pregunta número 7, ya vamos acabando. En la pregunta número 7 nos mencionan que decir la, bueno, la proposición es si es correcta, si es verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, primera posición, dicen, si el seno de alfa es menor que cero y tangente de alfa es menor que cero, existe un valor k que pertenece a z, en este caso, donde alfa pertenece al intervalo de 2k más 1 por pi eh, hasta 4k más 3 de pi medios. Bien, en este problema hay que tener presente ese detalle de, lo, de los k, de las constantes, en este caso. No hay que tener mucha complicación, no se complique en la vida con esos detalles, dale valor, en este caso, peculiar al, al k, dale k a cero, en este caso, y verifica ello, ¿no? Porque si no, se va a cumplir también con los mismos intervalos, ¿no? Así que tengan cuidado con eso, chicos, no, no hay problema con ello. Pero nos damos cuenta de un detalle muy importante, el seno es mayor que cero, o sea, si el seno es mayor que cero, el seno es una cantidad positiva, ¿de acuerdo?, positiva. Y la tangente menor que cero sería una cantidad negativa, ¿de acuerdo? ¿Dónde ocurrirá entonces? ¿En qué cuadrante ocurrirá que el seno es positivo y la tangente es negativa Si recordamos en este caso lo que es los, los signos de las razones trigonométricas, en este caso, esto ocurrirá eh, que el, el ángulo alfa se encuentra dónde, ¿no? El ángulo alfa se encuentra entonces acá. Bien. A ver, acá hemos tenido, acá hemos copiado un poquito mal, aquí el seno es menor que cero la tangente es mayor que cero. Ya está, un error de cálculo ahí, chicos, no se preocupen. Y ahora sí, entonces aquí el seno menor que cero, ah, ya, bueno, entonces el seno es menor que cero, entonces aquí el seno sería el negativo, ¿cierto? la tangente es positiva. Ya está, y ahora sí, si el seno es negativo y la tangente es positiva, ¿eso ocurre dónde? Eso ocurre cuando el ángulo pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Porque la tangente es positiva en el tercero y en el primero. Entonces, en el primero no puede ser porque en el primero todas serían positivas, ¿de acuerdo? Eh, de ese tercer cuadrante. Ya está. Tercer cuadrante, recuerda que está el ángulo entre qué valores, no ángulos cuadrantales, está entre el valor de 180, o sea, el pi, y el valor de 270. O si no, lo podemos escribir así, entre pi. Y 3 pi medios, ¿de acuerdo? También podría ser así. O sea, depende ya de cada uno, ¿no? En este caso. Como te decía, te mencionaba, eh, toma un intervalo. No tomes todo el intervalo, estás a tener muchas complicaciones de pi a 3 pi medios. Entonces, si nos damos cuenta, ese intervalo que nos dan en el problema sí verifica ello. Por lo tanto, la primera sería verdadera, ¿de acuerdo? La primera proposición sería verdadera. Muy bien. La primera proposición sería verdadera, ¿no? Vamos con la segunda. En la segunda dice que el seno es mayor que 1. ¿Para qué condición del ángulo? Que 4K menos 3 por pi medios hasta, dice, 2K menos 1 por pi. ¿De acuerdo? Bien, entonces, acá nos están diciendo, en el problema, que el seno tiene que ser menor que 1. Ahora, ¿ese intervalo dónde será? No, De repente nos, 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 nos causa mucha mucha inquietud, mucha dificultad. Cuando tengan problemas así como le mencionaba, dale K, en este caso un valor puntual, dale 0, por ejemplo. ¿Cuál sería? De menos 3pi medios a menos pi. Si recordamos un poquito la CT, pero en el sentido horario, sentido horario, ¿qué pasa? Sentido horario tendríamos así, ¿no? Menos 3pi medios sería por acá, ¿no? Sentido horario por acá, menos 3pi medios y menos pi sería por aquí. Entonces, la zona en la cual tenemos que evaluar ese detalle vendría a ser acá, vendría a ser en el segundo cuadrante. Entonces, una pregunta, ¿en el segundo cuadrante el seno positivo o negativo? Yo sé que tú sabes, el seno es positivo. Por lo tanto, entonces, el problema nos plantea, dice que el seno es una cantidad, dice mayor, acá dice la, la, la proposición, es mayor que menos uno. Es verdad o no es verdad? Claro, porque el ángulo está en el segundo cuadrante y el seno es positivo. ¿Por dónde será verdad, no? Entonces, esta proposición también es verdadera. Muy bien, verdad verdadero. Más o menos podemos calcular la respuesta. Podría ser la A o podría ser la C, de acuerdo? Faltaría solamente poder terminar la última proposición. Pero la última proposición sale al ojo. ¿Por qué sale al ojo? Porque dice que la secante, dice, la secante de teta, la secante de teta, dice que es menor, mayor perdón, que menos uno. Si es mayor que menos uno, tú dirás, profesor, pero eso es verdad, claro. Eh, pero hay un problema aquí. La secante, si tú recuerdas, la secante, eh, por definición, la secante, es en este caso mayor o igual que uno, mayor o igual que uno o menor o igual que menos uno. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo estoy afirmando que la secante es mayor que 1, en un momento esto acaba a ser 0. ¿La secante puede ser 0? No. Entonces, por lo tanto, esto no es verdad. Por lo tanto, la última es falsa. No, sin necesidad de analizar mucha cosa, esa era la respuesta. Y por lo tanto, la clave vendría a ser la verdadera, verdadero o falsa. La C. No sería la clave. ¿no? La clave vendría a ser la C. La clave a esta pregunta sería la C. Verdadero, verdadero. Falso, ¿no? Vendría a ser la respuesta a la pregunta número 7. Muy bien, pasemos a la pregunta número 8, el cual corresponde al tema de, de lo que es, en este caso, eh, eh, rotación de ejes, no rotación y traslación de ejes. En esta pregunta, menciona lo siguiente: dice, ¿no? Eh, menciona que queremos encontrar el valor de m para que la distancia focal de esta elipse, porque es una elipse trasladada, degenerada en este caso, c igual a 5 ¿no? de la distancia focal recuerden que la distancia focal en este caso es el 2 ¿no? pero el elipse por lo tanto va a ser necesario que yo en este caso primero que encuentre la ecuación de la elipse si yo encuentro la ecuación de la elipse ya ahí recién podría más o menos calcular el valor de m entonces ¿cómo encuentro la ecuación? para eso, para encontrar la ecuación lo que debo encontrar primero es el ángulo de rotación para poder encontrar el ángulo de rotación recuerde que se calcula de la siguiente manera el ángulo de rotación sería la diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Sería A menos c e entre B, ¿no? Vendría a ser entonces así. Sería 5 menos 8, 5 menos 8, y esto de acá sobre 4. Por lo tanto, nos daría lo siguiente. Nos daría de que vendría a ser igual a menos 3 menos 3 cuartos. E sería eh, la cotangente del doble del ángulo de rotación. Ahora, la cotangente de quién será este valor? La cotangente de este valor, profe, yo recuerdo que sería de... 53, pero como es negativo, debe ser un ángulo obtuso, por lo tanto entonces debería ser 127 grados. Entonces el ángulo de rotación vendría a ser igual a 127 medios, y esa sería la respuesta, ¿no? El ángulo de rotación. Ahora, si yo conozco el ángulo de rotación, hay que recordar las relaciones que tiene esa, el, el, el triángulo en este caso. Entonces, eh, recuerda que es de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Sería si 53 medios, ¿cierto? 53 medios de 1 a 2, ¿no? Acá sería 1 y acá sería 2. Acá sería raíz cuadrada de, de 5, ¿no? Del triángulo eh, conocido, ¿no? De 53 medios de 117 medios. Ahora, recuerda que para poder reemplazar la ecuación de, eh, en este caso, ¿no? La ecuación de la elipse degenerada, tenemos que reemplazar el valor de x, que es x' por el coseno medio y' por el seno, ¿no? El y vendría a ser x' seno más y' coseno. Por lo tanto, al reemplazar. Tendríamos que reemplazar, ¿no? Eh, coseno de teta, el seno, y tendríamos este esta valor, ¿no? El x vendría a ser igual al x', prima, x prima, menos 2y', prima, 2y' prima y todo sobre la raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? El y, no, el y, la ordenada, vendría a ser igual a dos veces, en este caso, eh, y' prima, más x' prima y todo sobre la raíz cuadrada de 5. Y ahora. ¿Qué debo hacer a continuación? Lo que debo hacer a continuación es reemplazar estos valores aquí, en la ecuación. Y al reemplazar en la ecuación, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos, en este caso, reemplazamos esta expresión, ¿ah? aquí, ¿ah? con el valor de m ya pasado a restar y todo ello, tendríamos lo siguiente. Tendríamos de que el m vendría a ser, bueno, la, la, la ecuación, en este caso la elipse, porque de el, esa forma de el la elipse, vendría a ser la raíz cuadrada de m, eh, en este caso, todo eh, sobre 3, y acá sería la raíz cuadrada de M y todo sobre, sobre 2, ¿no? En este caso. Bien, esa sería la, la, la ecuación de la elipse, en este caso ya ya reemplazado y todo ahí. Entonces, hay que recordar aquí el detalle importante de que en ese A y quién es el B. Recuerda que el A en el la elipse es mayor que el B, ¿no? Por lo tanto, entonces nos damos cuenta que él vendría a ser el A y él vendría a ser el B, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda también que el problema que inicialmente nos decía que la distancia focal, la distancia focal es en este caso 5. Por lo tanto, 2c es igual a 5. O sea, ¿Cuánto vale? 5 medios, ¿de acuerdo? Entonces, C vale 5 medios. Bueno, entonces el A vendría a ser raíz cuadrada de M sobre 2, ¿no? El B sería raíz cuadrada de M sobre, sobre 3. Y por lo tanto, recuerda que también, en este caso, recordando la ecuación de la elipse, ¿eh? sabemos que A cuadrada es igual a B cuadrado más c cuadrado. Entonces, aquí en este caso, el c cuadrado sería la diferencia, ¿no? La diferencia. Reemplazamos y, por lo tanto, tendríamos lo siguiente: tendríamos de que este a cuadrado, acá reemplazamos, sería m, m cuartos, ¿de acuerdo? Sería m cuartos. El b cuadrado vendría a ser igual a m novenos y él vendría a ser igual el c, en este caso, al cuadrado. Si reemplazamos, vendría a ser igual a 25, 25 cuartos. Bien chicos, en este caso operando tendríamos el valor de M y el valor de M nos saldría 45. Esa es la respuesta. ¿no? El valor de M nos saldría 40 y 45. Esa es la respuesta. La clave vendría a ser la A. Esa es la clave. ¿no? La clave vendría a ser la A. La clave sería la A. Bien chicos, ¿ya está? Seguimos entonces. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos pide encontrar el valor de K. Y el k es un doceavo de 9 seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de, de x. Ese sería lo que nos piden hallar. Bien, esta pregunta chicos la hemos visto muchas veces en el anual, ¿no? Por eso les invitamos chicos que, que estén atentos también a las clases, ¿no? Y también a los seminarios que hacemos. ¿Por qué? Porque esta pregunta ha venido algo así parecida, tanto así también como la pregunta número 10 que ha venido también en las fijas. Así que chicos, atención a ello, ¿no? Bien, en esta pregunta que hacemos, hay que reemplazar. Nos piden encontrar, en este caso, 9 seno al cuadrado de z. Pero acá tenemos el seno de z, hay que elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Si le vamos al cuadrado y reemplazamos el seno al cuadrado de z, despejamos en este caso, el seno de z al cuadrado vendría a ser igual a qué? Al cuadrado, al cuadrado. Coseno al cuadrado entre 3, sería un tercio, ¿cierto? Sería un tercio de quién? Del coseno al cuadrado de y, ¿ya? ¿Correcto? ¿Qué más? Aquí el cuadrado también puedo despejar, ¿cierto? Despejamos entonces también el seno al cuadrado de y para reemplazarlo luego aquí, ¿no? El coseno al cuadrado de x. ¿El coseno al cuadrado de x a qué vendrá a ser igual? Bueno, el coseno al cuadrado de x vendría a ser igual a tres veces, ¿cierto? El seno al cuadrado de y. Ya está. Chévere. Bien, muchachos. Y ya está. Ir, Acá reemplazamos. Por lo tanto, el valor de k vendría a ser igual a un doceavo, a un doceavo, por nueve veces el seno al cuadrado de z. Pero eso lo conocemos, ¿cierto? Eso vendría a ser, en este caso, un tercio. Un tercio del coseno al cuadrado de y. ¿Correcto? Muy bien, más en este caso el valor de coseno al cuadrado de x. Este coseno al cuadrado de x vendría a ser igual a tres veces el coseno al cuadrado de y. Ahí está, seno al cuadrado de y. Y se acabó, chicos. Bueno, esto aquí eh, se cancela, acá tercia tercia, tercia 1, acá sería 3. Factorizamos 3, 3, 3, 12, se va a 4, ¿no? Y nos queda dentro seno cuadrado más seno cuadrado por es 1, pitagórica, ¿recuerdas? Por lo tanto, respuesta vendría a ser igual a un cuarto. Y esa es la respuesta, ¿no? La clave vendría a ser la D. La clave, esta pregunta, sería la D, ¿de acuerdo? Bien, ya para culminar, entonces tenemos la pregunta número 10. En este caso, ya para acabar, muchachos, la pregunta de trigonometría. Bien, entonces, esperemos que hasta aquí les haya ido bien, todas las preguntas que hayan coincidido también, ¿no? Eh, con su solución. Bien, en esta pregunta lo que tenemos que hacer, muchachos, es eh, nos piden lo siguiente: nos piden resolver la inecuación. Ahora, recuerda que para resolver una inecuación hay dos maneras de hacerlo. Uno podría ser aplicando gráficas de funciones, lo cual de repente quizás has optado por ello, pero también sería analizando la expresión. Y se puede analizar la expresión antes de pasar lo que es gráficas. ¿Por qué? Mira, si yo en este caso eh, hay que tener ese detalle presente, ¿eh? que x varía de 0 a pi, ¿de acuerdo? Está entre primero y segundo cuadrante, de acuerdo. Si yo paso a restar esto de acá, vendría a ser la expresión el coseno. Pasamos a restar, tendríamos uno menos el coseno del doble, ¿no? Algo parecido. Esta pregunta hicimos en las fijas, ¿no? Así que ya por ahí teníamos pasado el dato con esa pregunta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bien, esta expresión que está aquí, esta es conocida, es identidad del ángulo doble, ¿no? Degradación. Por lo tanto, este 1 menos coseno vendría a ser igual a 2 veces seno al cuadrado de la mitad del ángulo, ¿cierto? Seno al cuadrado de la mitad del ángulo. Ya, y él vendría a ser tangente en valor absoluto. Pero una pregunta: ¿eso lo puedo escribir así, sí o no? Pues lo puedo escribir como valor absoluto del seno de x sobre el valor absoluto del coseno de x. ¿De acuerdo? Ahora, y tú dirás: ¿pero por qué lo escribe así? Hay una razón. ¿Por qué? Porque como está al cuadrado, esta expresión que está acá, también lo puedo escribir como valor absoluto, ¿sí o no? Esta expresión que está acá, yo lo borramos aquí cuadradito y lo escribimos así. Lo puedo escribir así. Y ahora dime tú, ¿puedo cancelar o no puedo cancelar? Sí puedo cancelar porque son cantidades positivas. Y al cancelar esta expresión que está acá, con esta de acá, con el cuadrado, nos quedaría lo siguiente. Como es una cantidad positiva, ¿no? Puedo pasar a multiplicar, me queda 1. Y me queda lo siguiente. Mira, me queda dos veces el valor absoluto del seno de x que multiplicas al valor absoluto del coseno de x. Y esta expresión, muchachos, como tiene valor absoluto, está multiplicándose, esto nos daría lo siguiente, nos daría 1 que es menor o igual 2 seno por coseno que sería seno del doble. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta aquí vendría a ser valor absoluto del seno del doble de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú dirás, ¿qué pasa aquí? El seno del doble es mayor o igual que 1, pero profesor, pero no puede ser mayor o igual que 1, es igual a 1. Porque el seno varía de menos 1 a 1. Y es más, el valor absoluto en este caso eh, varía de 0 a 1. No puede ser mayor de 1. Por lo tanto, entonces, lo siguiente ocurre acá. Que el seno del doble de x vendría a ser igual, en este caso a lo siguiente, ¿no? Vendría a ser igual a 1. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Bien. Ah, ya. Bien, entonces. Ah, ya, bien, bien. Entonces, acá... Eh, pasaré lo siguiente: el seno del doble que es igual a 1, podríamos decir que el seno o 1 menos 1, ¿de acuerdo? Puede ser 1 menos 1. Entonces, si el seno es igual a 1, pues x sería igual a pi medios, ¿correcto? Y eh, en este caso, x vendría a ser igual a pi cuartos, si fuera igual a 1, a ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa acá? Si 2x fuera igual a menos 1, seno igual a menos 1, ¿correcto? Entonces, eh, el x sería igual a 3pi medios, ¿no? 2x igual a 3 medios. Por lo tanto, si despejamos, x vendría a ser igual a 3pi cuartos. Ya está. Profesora, respuesta. No, hay que tener cuidado aquí. Sucede algo bien curioso. Mira, acá estamos afirmando que x en este caso varía de 0 a pi, ¿no? En este caso. Ahora, si al momento de cancelar, al momento de cancelar, ¿qué estoy haciendo también? Si yo cancelo, recuerdas en el álgebra en que hacemos, ese no puede ser igual a 0. Entonces, ah, acá falta algo. Uno de repente ve la respuesta y se anima, ¿no? Marca la, la, la clave, la E, de frente, ¿no? Porque esa respuesta está pi cuartos, tres pi cuartos. Entonces, sucede que cuando yo cancelé, y acá, ¿no? Cancelé el seno o valor absoluto, estoy obviando un valor. ¿Qué valor estoy obviando? El cero, claro. Entonces aquí tengo que yo decir que al momento de evaluar, de eliminar, el seno también puede ser cero, ¿no? Valor absoluto de seno igual a cero o seno igual a cero. Entonces acá también estoy debo, o debo contar en soluciones. ¿X quién vendría a ser entonces? X vendría a ser 0 y el pi. Por lo tanto, entonces hay que ver cuál sería la respuesta, ¿no? Ahora, la respuesta, la clave sería la B. Esa era la clave, ¿no? La clave sería la B. Porque cuenta con 0 pi cuartos, tres pi cuartos, el 0 y el pi, ¿no? La clave vendría a ser en este caso la B, muchachos. ¿ah? Hay que tener cuidado con estas preguntas porque... Nos pueden confundir y podemos emocionarnos y marcar una clave que todavía no es correcta. Bien chicos, sería todo. Espero en este caso que eh, les haya salido las claves. A continuación le pasamos con el profe Oscar Espinosa. ¿Qué tal jóvenes? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el solucionario de, de en este caso del curso de Aritmética. Vamos a ver, han venido 10 preguntas. Bueno, yo tengo el examen a par, eh, parte a partir de la pregunta 11. Ya vamos con la pregunta 11. Dice esto. Eh, el 20 de enero del 2023 se abrió una cuenta en un banco con 10 mil dólares. O sea, eh, vamos a abrir una cuenta con 10 mil dólares. ¿Está bien? A una tasa efectiva anual del 20% capitalizable diariamente. Apuntamos esos datos que son importantes. La tasa efectiva es anual y acá dice capitalizable eh, diariamente. Diario. ¿no? Ya nos está haciendo pensar que este es un problema de este, interés compuesto. Se debe calcular el interés compuesto que generó dicho capital en dólares hasta la fecha de cancelación que fue el 10 de marzo. Deposité esto, voy a cancelar el 10 de marzo. 10 de marzo, no dice el año, se entiende que es 2023. Y lo que yo debo encontrar es eh, el interés. Entonces, he depositado un dinero, voy a ganar acá un interés. Quiero calcular ese interés. ¿Está bien? Esta es la pregunta. Esto quiero. Eh, hay luego un dato que dice que considere usted que 1,2% elevado a la 49 entre 360 vale 1,0251. ¿no? Y nos aclaran que un año tiene 360 días. Entonces, veamos qué hacer. Eh, recordemos nosotros que para hallar este, cuánto es el interés, pues una fórmula para interés compuesto no existe. Lo que existe es una fórmula para el monto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular acá el monto. Y si yo conozco el monto, ya podría conocer cuánto es el interés por una diferencia. ¿Y cómo calculamos ese monto? Bueno, hay una fórmula en interés compuesto que viene a ser así. El monto es igual al capital, uno más la tasa elevada a la cantidad de veces que hemos capitalizado. Pero debo tener en cuenta lo siguiente, que esta fórmula, si bien es cierto, es la de interés compuesto. Eh, recordamos que esta... Y esta debe tener el mismo la misma unidad que la capitalización. En este caso es diario. Entonces, tendríamos que poner eh, el tiempo en días y también cuántas veces se va a capitalizar en días. Eh, ¿Es necesario conocer cuántos días hay acá? Sí, sí es necesario. No nos han dado fechas exactas, desde el 20 de enero hasta el 10 de marzo. Eh, contando más o menos, a ver, eh, enero llega a terminar 31 días. En febrero, como es 2023, solo va a tener 28 y 10 días de marzo nos van a salir 49 días. Acá tenemos 49 días entonces. Y si ustedes se dan cuenta, si son bastante tiene mucha relación con este dato, ¿no? Con ese dato. Entonces ya tengo, creo, todas las condiciones para calcular este monto. Pero hay un detalle. Eh, la tasa tendría que estar en días. Yo acá tengo la tasa, se entiende en, en años, ¿no? La tasa efectiva está en años y es de cuánto? Del 20%. Pues podríamos esto transformar a días y a poner acá 49, pero no lo voy a poder hacer porque es una tasa efectiva anual, no es una tasa nominal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que calcular el monto, voy a decir: el monto será igual al capital, que en este caso vale 10.000, por uno más, y acá voy a mantener lo siguiente: voy a hacer que esto sea 20%, pero acá voy a cambiar esto. Lo que voy a hacer es pasar estas a años. Si tengo 49 días eh, en años sería 49 sobre 360. Y Justo aparece lo que tengo por acá. Entonces, reemplazando, el monto sería eh, 10000 y este es dato, justo lo que nos están dando, esto vale 1,0251 y ya tengo el monto. El monto sería esta cantidad multiplicado por él, sería 10.251. Pero no nos piden el monto, nos piden el, el interés. Por lo tanto, el interés sería la diferencia de 10.251 menos 10.000, que sale 251. Y esa sería la respuesta a la primera pregunta. Vamos con la pregunta 2, que por cierto es del mismo tema, ¿no? Es interés también... Este, compuesto. Entonces, la fórmula que hemos planteado nos va a servir. Veamos. Un capital se deposita al 1% mensual. Tengo un capital, no lo conozco aún. La tasa me están dando 1% mensual. Lo punto por acá. Es importante escribir que es mensual la unidad. ¿Qué más? Capitalizable mensualmente. Solo lo pongo de otro color incluso. Es capitalizable mensualmente. ¿Qué significa eso? Que nuestro capital va a cambiar cada mes. Eh, nos dice además eh, la diferencia de los montos al finalizar el tercer y segundo mes. Entonces voy a analizar tres meses. Acá hay un mes, un mes y otro mes. Son meses esto de acá: mes, 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 mes. Eh, ahora, ¿qué hacemos? Nos dice acá que eh, en los montos, la diferencia. Entonces por acá habrá un monto. Al tercer mes le voy a llamar M3. Este será el monto 2. Entonces acá va a haber eh, intervalos de tiempo, de meses. Entonces el dato, 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 dato del problema dice que la diferencia del monto del tercer y segundo mes vale 10.201. Monto 3 menos monto 2 es igual a 10.201. ¿Está bien? Calcule el monto en soles al finalizar el segundo eh, mes. O sea, me piden. ¿Cuánto vale? M2. ¿Ok? Eh, y luego hay que señalar como respuesta la suma de cifras. Justo teníamos la fórmula acá del monto. El monto es el capital. No lo conozco. Eh, uno más la tasa. La tasa sí si lo tengo. Es 1% mensual. Y el periodo también. Entonces, mira, si reemplazamos acá, quedaría algo así. Capital. Uno más. La tasa, ¿la tasa cuánto es? 1%, y hasta el monto 3 ya tenemos tres veces, menos el monto 2, de igual manera, ¿eh? capital, 1 más la tasa, y elevado al cuadrado, porque son dos periodos, y esto vale 10.201. Acá, dado que son bastante semejantes, podría yo este, factorizar, y justo va, vamos a factorizar lo que nos piden. 1 más 1% al cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar, a ver, si factorizamos? Eh, sería prácticamente esto, eh, 1 más 1%, y acá restamos menos 1. Y esto viene a ser 10.201. Ahora, eh, si operamos esto de acá, se va el 1, y queda 1%, y me queda que se... 1% al cuadrado, viene a ser, a ver, operando un poco, 1% 1 entre 100, lo mando a multiplicar 100, será lo mismo que está acá, solamente agregado 2 ceros. Y esto es justo lo que me están pidiendo, el monto 2. Ahora, si este es el monto 2, hay que sumar simplemente las cifras. Suma de cifras. ¿Cuánto es la suma de cifras? La suma de cifras es 4. Y esa sería la respuesta de este problema. Eh, vamos con la 13. Nos dan una tabla de frecuencias, ahí está la tabla, no está completa, hay algunos datos que sí están completos, he puesto de rosado los que, están, los que nos han dado, pero que hay algo muy importante, la tabla es simétrica. Simétrica. Entonces, ¿Qué más? De ancho de clase común, ¿qué es el ancho de clase común? La diferencia que existe entre estos dos, esto de acá, siempre es la misma. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Y ancho de clase común, y no necesariamente unimodal. O sea, quiere decir que no hay una sola moda. No posiblemente. Determine la suma de la media, de la mediana, me piden esto. Más, anticipan ellos que va a haber las modas. O sea, posiblemente no haya una sola moda, sino vaya a haber dos modas. De repente, moda uno, más moda dos. Vamos a ver, eso lo vamos a analizar cuando completemos la tabla. Eh, ¿Podría yo completar los intervalos que si yo conozco 20 y 52, ahí hay una diferencia de 32 unidades? Como el ancho es común, 32 unidades se va a dividir en cuatro intervalos, eh, de 8 en 8. 28, 28 más 8 son 36, 36 más 8 es 44 y 44 más 8 52 y 52 más 8 son 60 tenemos ya completo los intervalos cómo completo la frecuencia absoluta recuerda que es simétrico si es simétrico si este es 9 él también tiene que ser 9 por lo tanto ya estoy completando un poco esto de la frecuencia absoluta qué más podría aprovechar si acá nos dan la frecuencia absoluta acumulada que vale 41 entonces hasta acá hemos sumado 41 y más 9 también podríamos hacer esto de costado este es 50. ¿Qué implica el 50? Que en total hay 50 datos. ¿Qué más? ¿Qué más podría aprovechar? La frecuencia relativa del segundo intervalo vale 0.24. Podría ayudarme a encontrar esa frecuencia. ¿Cuánto vale esa frecuencia? Podría ser eh, 0.24 por 50, que valdría 12. Pero insisto, eh, la tabla es simétrica. Si este vale 12, entonces necesariamente él tiene que ser 12. Entonces ya tenemos también por acá a un 12. Y por último, ¿cómo encontramos a él? Recuerden que todo debe sumar 50. Acá tenemos 21. 21, vamos ya a cuánto eh, 42 y acá sería cuánto 8. Y ya está. ¿no? Tenemos entonces toda la tabla completa. Recordemos que nos piden la suma de la mediana y las posibles modas. Y si sí, ya se comprueba que va a haber dos modas, ¿por qué va a haber dos modas? Porque hay dos intervalos que tienen la mayor frecuencia. Acá en el 12 y en el 12 va a estar la moda, va a haber dos modas entonces. Vamos a calcular primero la mediana. Eh, hay una fórmula para la mediana, ¿no? Que tendríamos que recordar, pero, 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 podríamos eh, no usar la fórmula. ¿Por qué? Porque en una tabla simétrica, recordemos que hay una propiedad que dice que la mediana sería el punto central del alcance, ¿no? O sea, el punto medio. Porque es simétrica, ¿no? Incluso la propiedad decía que también ese va a ser igual a la media. Entonces, aplicando esta propiedad, buscando el punto central de todo este intervalo de 20 y 60, su punto medio está en el 40. Entonces, sin mucho esfuerzo hemos calculado la mediana. Ahora nos falta calcular las modas. Va a haber dos modas. La moda 1 y por ahí habrá la moda 2. Eso sí tiene una fórmula. Recordemos la fórmula un poquito. Primero hay que lograr identificar dónde va a estar la moda. La, moda, la primera moda va a estar acá. Y la moda 2 va a estar acá. Vamos con la primera. La fórmula decía lo siguiente: moda 1, eh, límite inferior de la clase modal, 28, más el ancho de la clase modal. En este caso, el ancho vale 8. Una diferencia 1, y la diferencia 1 es de la frecuencia de la clase modal con el anterior. En este caso sería 3, ese mismo 3 se repite acá, más, y acá ponemos 12 menos eh, 8, ¿no? Que vendría a ser 4. Ahora, si me pongo a operar, eh, la moda ahí va a salir eh, un decimal. Pero recuerde que no nos piden la moda 1, sino toda la suma. Calculemos la moda 2. Vamos con la moda 2. La moda 2 sería eh, por acá: el límite inferior de la clase modal, 44, más el ancho que sería 8. Y acá que vamos a tener eh, la diferencia 1, acá sería 4. Esa misma diferencia sería acá 4 también, pero ahora más 3. Y coincidentemente justo cuando yo sumo, esto que era 3 séptimos más, eh, tengo 4 séptimos factorizando los 8, salen. Por lo tanto, ahí ya podríamos calcular la suma de la mediana, la moda 1 y la moda 2. y nos va a salir eh, justo un número entero, ¿no? nos va a salir 120. Y listo. Entonces, tenemos ahí la pregunta número 13. Tre Vamos con la 14. En la 14 nos dan una pregunta de verdadero o falso. Pero hay eh, una premisa previa. Dice esto. Eh, debido al reclamo de efectuado por los estudiantes, dice en el curso de química, el profesor que ha decidido aumentar X puntos en el examen final. Más o menos sería así. Los alumnos ya tenían notas. No sabemos cuántas son sus notas, pero ya dicen que hay varias notas. Lo que va a hacer el profesor es aumentarle a cada alumno cinco puntos. Entonces, estoy preguntando eso, las notas no sé, pero cada nota se va a agregar cinco. Se modifican entonces. Ahora, respecto a ello nos dice, ¿no? ¿Qué va a pasar con la varianza? En realidad tendríamos que recordar eh, propiedades. Eh, si tú tienes acá una varianza, ¿no? Una varianza... Y tú eh, vamos a sumarle a cada dato eh, un valor, la propiedad dice lo siguiente. Si acá la varianza de esto me sale bar como acá lo están denotando, entonces cuando tú sumes 5 a cada uno, la varianza no se altera. ¿Por qué? Porque hay una propiedad, ¿no? La varianza de x sub i será igual a la varianza de x sub i más y. Cuando tú le agregas una cantidad constante a los datos, ambas varianzas son iguales. Y otra propiedad tendríamos lo siguiente, teniendo en cuenta lo que nos van a pedir. La media aritmética de los datos eh, no es igual, bueno. Cuando tú calcules eh, la nueva media aritmética, este va a ser eh, mayor. ¿No? La media aritmética de los datos más ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es agregarle cinco unidades a cada con esto vamos a responder la primera pregunta. Vamos con la primera, la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? La varianza disminuye. No, la varianza no disminuye. La varianza es lo mismo, ¿no? Por lo tanto la primera sería falsa. Vamos con la dos. La dos menciona que la media aritmética aumenta. ¿Qué decimos? La media aritmética aumenta. Sí. Porque si yo a los datos le aumento 5 unidades, la media aritmética, hemos visto que sí va aumentando y va a ser 5. Verdadero. Vamos con la tercera. Ahora, acá nos dice eh, el cociente entre la varianza y la media aritmética aumento. ¿A qué se refiere? Pues yo voy a tener la varianza cuando los datos no habían aumentado entre la media aritmética de los datos que no han aumentado todavía. Y nos pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Cuando tú hagas la varianza de los datos que aumentan en 5, y acá lo divides con la media aritmética de los datos que aumentan en 5. Ahora pensemos un poco. Hemos dicho que estos son iguales. O sea, esto no se altera. Pero este sí, ¿no? este sí es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, estamos dividiendo el mismo número, mismo número, y entonces el número mayor. Entonces, ¿Qué va a pasar? Entonces me dirá, este es mayor. No, no. ¿Qué va a suceder? Esta, esta división va a ser mayor. ¿Y acá qué menciona? Que el cociente dice eh, aumenta. Eh, no aumenta, ¿no? O sea, más bien disminuye. Por lo tanto, la tercera sería falsa. Entonces ahí la clave sería falso, verdadero, falso. Vamos con la pregunta 15. ¿Ya? Dice así la pregunta 15. Un estudiante compra tres libros de matemática, vamos a poner acá, tres libros de matemática, voy a usar su primera letra, dos libros de biología, dos libros de biología, eh, dos libros de biología, tres libros de física, tres libros de física, y por último, dos libros de química. ¿Está bien? Desea ordenarlos en un estante, o sea, todos estos libros los va a ordenar, ordenar, ese es el objetivo ordenar todos ellos. ¿Qué más? Que tiene espacio para 10 libros. Coincidentemente, si cuento acá, son 10 libros. Acá hay 10 libros y en el otro también hay 10 libros. Por lo tanto, acá podemos poner 10 y quiero ordenar los 10. 10 libros. ¿Está bien? Los 10 libros. Ahora, se entiende, aunque no lo digan, que los libros de matemática, biología, física, química son, son diferentes. O sea, no es que... Porque sea matemática, todos son libros iguales. No, no, no. Son libros diferentes. ¿Qué más? ¿De cuántas maneras se podría hacer esto si los libros del mismo tópico deben estar juntos? Ya. Debo ordenar sí a los 10 libros, pero hay una condición. Libros del mismo tópico. ¿Qué significa el mismo tópico? O sea, el mismo curso, en otras palabras. Bueno, acá han usado esa palabra, el mismo tópico. Deben estar juntos. O sea, quiere decir que los de. Matemática no se pueden separar, los de biología tampoco. ¿Cómo se hacía esto? No? Si estamos ordenando vamos a tener que usar permutación. ¿no? Pero como quiero que los libros no se separen, había un artificio que hacíamos nosotros. A ver, el libro de matemática 1, matemática 2, matemática 3, lo voy a poner acá. Es un ejemplo, biología 1, biología 2. Eh, tenemos tres libros de física, física 1, física 2 y física 3, y dos de química. Y ahí están los 10 libros. ¿no? El artificio consistía en que si tú quieres que los libros no se separen, agarramos y esto sea como un bloque. Tengo un bloque por acá, otro bloque por acá, un tercer bloque y un cuarto bloque. Entonces, cuando van a permutar, la idea es que se permuten pero por bloques. Entonces, ya con esto sale de manera rápida el número de eh, maneras de ordenarse los libros. ¿Cómo se van a ordenar? Entonces, considerando cada bloque sería eh, cuatro bloques, factorial de cuatro. No, factorial de 4. Pero hay un detalle. Eh, si bien es cierto estos libros van a estar como como bloque juntos, pero internamente se pueden preguntar. Sería 3 factorial, acá también se pueden preguntar 2 factorial, también se pueden preguntar 3 factorial y 2 factorial. Tenemos calculadora, este es 24, este es 6, 2, 6, 2, y sale el número de maneras. A ver, ¿cuánto sale el número de maneras? El número de maneras que vamos a poder ordenar sería tres mil cuatrocientos y esa sería la respuesta de este problema vamos con la pregunta 16 pregunta de verdadero o falso acá mencionan sean a b y c números naturales y nos dan una notación a tengo esa notación dice acá indica que a es un divisor de b quiere decir que a divide exactamente a b un ejemplo el 4 es un divisor del 12. El 6 es un divisor del 18. Eh, yo podría decir también que esto equivale a decir si A divide a B, es que B es múltiplo de A. No, A divide al B. Entonces B debe tener A. A, eh, a partir de esto nos preguntan lo siguiente. ¿no? Vamos con la primera. Dice, si A divide a B, o en otras palabras B es múltiplo de A... No, siguiendo esta lógica. Y hay un I. A divide a B más C, o sea, B más C también es múltiplo de A. Estas son las dos premisas que yo debo hacer cumplir, o que se cumple. Entonces, lo que nos preguntan es si es cierto esto o no. Que si C es múltiplo de A. Bueno, a ver, esta es una propiedad. Si conozco que B es múltiplo de A... Entonces yo podría despejar el C y pasando a restar un múltiplo de A menos un múltiplo de A, C es múltiplo de A. Y llegamos a la conclusión que esto deber, sería cierto. ¿Verdad, entonces? Vamos con la 2. ¿Qué dice la 2? Si A divide a B, o sea, en otras palabras, B es múltiplo de A, y eh, B divide a C, en otras palabras, C es múltiplo de B. Entonces nos preguntan, ¿será cierto esto de acá? Que C es múltiplo de A. A ver, ¿cómo hacemos? Recuerden de que B es múltiplo de A y C es igual a múltiplo de B. Podría reemplazar. Reemplazar el B. Según lo que tengo, el B debe ser múltiplo de A. ¿Qué significa el ser múltiplo de A? Que es un A por algo, ¿no? ¿No? Ese es eh, el, el B. No, recuerden que acá tengo el B, es A por K. ¿sí? Entonces, si él es A por K, de repente todavía está multiplicado por otro valor acá, lo voy a llamar P, pero ya conseguimos de que C es múltiplo de A. ¿no? Por lo tanto, esta también sería eh, correcta. Y vamos con la tercera. Dice esto. ¿no? B más C es múltiplo de A. ¿Qué más? Eh, I, hay un I por acá. Eh, B menos C también es múltiplo de A. Entonces, B es múltiplo de A. Vamos a ver. Eh, ¿Podría ambos sumar? ¿No podríamos sumar? Y que queda que el C se cancela y nos queda que 2B es múltiplo de A. Y si 2B es múltiplo de A, aplicando el principio de aquí, podríamos afirmar que B es múltiple de A. No necesariamente. ¿Por qué? Porque podría pasar de que A es múltiplo de 2. Por ejemplo, el que sea 7. 2 por 7 es múltiplo de 2, por ejemplo. Y no implica de que el 7 sea múltiplo de 2. Por lo tanto, esta sería falsa. ¿no? Es un contraejemplo. ¿no? Este podría ser 2. Y B no es múltiplo de 2. Eh, no, en este caso 7 no es múltiplo. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería verdadero, verdadero y falso. ¿no? Listo, la clave de este problema. Pasamos a la pregunta 17. Vamos con la pregunta 17. ¿Qué nos dice? Eh, sea la descomposición canónica de un número n. Tengo un número n de esta forma, a al cubo, por a más 1 eh, al cuadrado, por 5 elevado a la 3a, por 7 a la b, y por 11 a la c. Tengo esa expresión. Eh, el dato importante es que esto es una descomposición canónica. ¿Qué implica que sea una descomposición canónica? ¿no? Que esos factores que estemos multiplicando deben ser primos y diferentes, ¿no? Ahora, si son primos diferentes y acá veo dos números consecutivos, la única opción es que la sea 2. Y si la es 2, yo ya tendría el número descompuesto canónicamente. 2 ¿no? al cubo por 3 al cuadrado, por 5 a la sexta, por 7 a la b, por 11 a la c. Aún me falta el B y C. No falta hallar B y C. Pero, ¿qué más dicen? Hay otro dato que dice que 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 a la B tiene 32 divisores. O sea, lo puedo llamar a este número A y la cantidad de divisores de este número es 32. Eh, considero que esto me sirve para el B. Entonces, ya conociendo el B, me faltaría el C. Pero si leemos bien la pregunta nos dice cuántos divisores impares primos entre sí con 847 tienen. Creo que ese dato va a estar de más. ¿Por qué? Porque si ponemos acá lo que nos piden. Vamos a ver. ¿Qué nos piden? Nos piden. La cantidad de divisores. ¿Ya? ¿Qué más? La cantidad de divisores, pero con esta cualidad. Impares. Impar. Tiene que ser un divisor impar. ¿Qué más? Debe ser primo entre sí, o sea, pesi. Pesi con quién? Con 847. Debo buscar un divisor que sea impar de este número y además pesi con 847. Recordemos un poco que para garantizar lo que es pesi con 847, vengamos a descomponer 847. ¿Cómo se descompone canónicamente 847? Esto es 7 por 11 al cuadrado. Entonces recordemos también que si yo quiero los psi con 847, la idea es que no contenga ese factor. ¿no? En la descomposición no tenga el 7 y el 11. Por lo tanto, debo eliminar todo el 7. Con eso ya generaría divisores que no tienen al 7. Pero tampoco debe tener 11. Por eso es que no era necesario ya ni el b ni el c. Ya. Con estos ya estamos encontrando los divisores PSI con 847, pero a falta que sea impar. Entonces, ¿cuál sería la idea? Eliminar esto también. Y con esto simplemente hallamos cantidad de divisores de esta expresión. 2 más 1 y 6 más 1. ¿Y esto sale cuánto? 21. Y eso sería la respuesta de ese problema. Listo, pasamos a la 18. 18. Tenemos que dos números racionales tienen denominador 11. Entonces, más o menos sería así. Dos números racionales tienen denominador 11. 11 acá, 11 acá. Lo que me falta son eh, los numeradores. ¿no? Y por numeradores, dos números enteros positivos consecutivos. A ver, mencionan que estos dos números son enteros y consecutivos. Podría poner n y el n más 1. Continuamos. Y dice que está comprendido estos dos números racionales, ¿a quién? Al número decimal siguiente, o sea, ahí dentro de ellos hay el número 0,2545, y acá hay periodo. ¿Listo? Entonces tengo eso, además. Calcule la suma de los numeradores de dichos números racionales. O sea, me piden la suma de numeradores. A ver, ¿cuáles son los numeradores que yo tengo en esta pregunta? Eh, los numeradores serían n y n más 1, por lo tanto también me están pidiendo 2n más 1. Sumemos. Conozco el n y el problema ya va a terminar. ¿Qué harían? Si acá tengo una fracción, tengo otra fracción, nos conviene llevar esta fracción. Aplicamos la fracción generatriz en entre 11. A ver, recordemos, la fracción generatriz sería 2, 5, 4, 5. Menos la parte no periódica, en este caso 25, 2 9 por la parte periódica, 2 ceros por la parte no periódica, y acá tenemos n más 1 entre 11. Podría eh, operar esto y simplificar. Me queda que n entre 11 y n más 1 sobre 11, simplificando y operando, nos va a salir 14 entre 55. Esto ya es un poco de, de álgebra, podríamos decir. Una forma sería multiplicar el por 5, por 5, por 5, por 5 y operamos. Y ahí nos va a salir el valor de n. Eh, el valor de n va a ser único y el valor de n va a ser 2. Por lo tanto, a la pregunta 2n más 1 es igual a 5. Listo. Esa sería la respuesta de esta pregunta. Vamos con la 19. Creo que esta es la pregunta más fácil. ¿No? Eh, nos dicen que tenemos un número n que está entre 18 al cuadrado y 19 al cuadrado. Y además nos dan otro intervalo. Veamos. Miren. Vamos a poner acá. Voy a usar una recta. Como primer dato, me dicen que hay un n. ¿ya? Y ese n está entre 18 al cuadrado. 18 al cuadrado, si lo operamos, está cerrado acá es 324 por ahí tengo el valor de n ¿no? pero por otro lado está 19 al cuadrado 19 al cuadrado es abierto acá 361 mira esto parece un problema de álgebra listo por otro lado tenemos que el mismo n el mismo n está entre 7 al cubo que sería 343 ubicado más o menos por acá 343 y por último 8 al cubo que es 512 abierto ¿no? Listo, ese sería el otro. Pero recuerden de que el n debe cumplir ambas condiciones, lo que está de eh, celeste y lo que está de rosado. Por lo tanto, este sería el intervalo del n. Entonces, si nos ubicamos bien, ya podríamos determinar el valor, los valores de n. El primer valor sería 343. 344. Cent... Mm -mm. ¿Qué más? 345 y hasta el 300. Cuidado acá, no sería 361, sino sería 360. Está muy bien. Contamos. ¿Cuántos valores hay? Bueno, para contar sería 360, puede ser menos el anterior al primero, que sería 342. Y acá hay 18. 18 valores. Y esa sería la respuesta de esa pregunta. Nos vamos con la última pregunta, la pregunta 20. Nos dan una expresión de esta forma. A ver, es un AB, 0 AB, más 1, 2, 9, AB, más 40. Una suma, podríamos decir que es una suma. Eh, nos piden determinar el menor valor que toma m. A ver, vamos a esta condición. Eh, nos piden el menor valor de m. M es igual a, a más b. Debo buscar el mínimo valor. Eh, ¿Qué más? Y acá creo el dato más importante. Que a es un cuadrado perfecto. Toda esta expresión es igual a un k al cuadrado. Listo. Hay otros datos más. A y B son naturales. Naturales sí. quiere decir que no pueden ser cero. Y un dato más. A es diferente de B. Listo. Bueno, hay toda una teoría de, de números de potenciación. Hay criterios para averiguar si un número es o no cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, tenemos la calculadora. Podríamos de repente probar, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto puede ser A y B? de tal manera que todo esto, esto sea un cuadrado perfecto. Eh, recuerden que deben ser diferentes y posiblemente no pongamos 1, 2, 2, 1, eh, 2, 2, no, 2, 2 no se puede, 2, 3, por ahí no va a estar la, la respuesta. ¿no? Ahora, eh, yo voy a aplicar un criterio. Todo cuadrado perfecto, si aplicamos el criterio del múltiplo de 4, tiene la opción de ser múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1. No hay cuadrado perfecto que sea múltiplo de 4, de 2, y múltiplo de 4 más 3. Ahora, él es múltiplo de 4. A ver si seguimos con esto. Él acaba en AB, él acaba en AB. Entonces, para que esto ocurra, ¿no? para que esto ocurra eh, una opción, a ver si quiero que sea múltiplo de 4, es que él sea múltiplo de 4, ¿no? Y él también sea múltiplo de 4. Cosa que con eso tengo un múltiplo de 4, múltiplo de 4, múltiplo de 4, pero también podría pasar, con este caso, que sea múltiplo de 4 más 2. Múltiplo de 4 más 2, él sea múltiplo de 4 más 2, y sale. ¿Ok? Ahora, ¿podrá ser múltiplo de 4 más 1 el resultado? No, eh, no lo va a ser. No, no va a poder ser. Entonces, esta posibilidad queda descartada. Ahora, ¿qué número múltiplo de 4 conocemos eh, que sea no tan grande y que sean diferentes sus cifras. Bueno, el primer múltiplo de 4 de 2 cifras, ninguno puede ser 0. Podría ser que el AB este, sea eh, 12. Pero lo que podría hacer yo es ahora comprobar si reemplazando acá y acá y acá y sumando, me sale un cuadrado. Para eso tengo una calculadora y efectivamente sí sale. Ya. ¿Cuánto sale eso? Cuando operamos, le ponemos AB, nos va a salir... El número 158 al cuadrado. Entonces, si sí se comprueba ¿no? que si es un cuadrado perfecto, sale. Esa es una forma. Ahora, por lo tanto, ¿cuánto vale A más B mínimo? A más B mínimo sale 3. Y esa sería la, la respuesta ya a este eh, último problema. ¿no? Bueno, conmigo sería hasta acá. Voy a dar el pase al profesor de álgebra. Johnny Abarque, profesor. Buenas tardes, este, jóvenes, jóvenes este, postulantes. Eh, bueno, eh, continuando con la resolución del examen de hoy día, eh, vamos a continuar con el curso de álgebra, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. A ver, este vamos a trabajar el primer ejercicio del examen con respecto al curso de álgebra. ¿ya? Es el problema 21. En el problema 21 te piden eh, marcar verdadero o falso. ¿ya? Primera proposición. Dice, así. para todo a, b que pertenece a los reales, eh, el a al cuadrado será mayor o igual que b. Bueno, si nos dice que son reales, entonces es posible que podamos eh, tomar algunos valores para ellos. ¿no? Por ejemplo, puedo decir que a vale 1 y es real. Y que B vale 4, por ejemplo. ¿no? Y si tú lo reemplazas, aquí 1 y aquí 4, esto no es correcto, pues, por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿no? Ahí está. Listo. Vamos con la segunda proposición. Dice, si A está incluido en este intervalo, entonces A posee un elemento máximo. Bueno... Recuerda que esto es inclusión, entonces habla de conjunto a conjunto, o sea, de intervalo a intervalo. Aquí está el intervalo de 0 a 3, vamos a ponerlo así, de 0 a 3. Y acá hay un intervalo A, este es el A, lo vamos a escribir así más o menos. Ahí está. Pero no nos dice cómo tiene que ser A. Eh, si A toma en, su, en este extremo abierto entonces se supone que ya no va a llegar a tomar el valor de 3. Entonces, eh, no va a tener un, un elemento máximo, ¿no? La proposición va a ser falsa, entonces. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Tercera proposición. Dice, para todo x que pertenece a los reales se cumple que... Aquí vamos a utilizar un poquito de la parte de desigualdad triangular. Ustedes recordarán que si yo tengo... Eh, valor absoluto de A más valor absoluto de B, eso va a ser mayor o igual que el valor absoluto de la suma, ¿cierto? Bien, mira, aquí vamos a hacer lo mismo, pero con este detalle, mira, a ver. este, El valor absoluto de X menos 1, ya, aquí está, eh, voy a considerar a él y al de aquí, ¿ya? Eh, pero el de aquí, el de aquí, saben que en el valor absoluto puedo cambiarle de, de signo, ¿no? A ver, vamos a ponerla así. O sea, es lo mismo que decir, lo pongo así, 3 menos x, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Y esto será mayor o igual que cuánto? Se supone que tú tienes que sumar los dos, ¿sí Y al sumar los dos, ¿cuánto te sale? A ver, se si anula el x, la suma sale 2. Es decir, simplemente sale 2. Bueno, la desigualdad triangular sale 2. Ya está. Ya. Pero si sale 2, entonces quiere decir también que. Si yo le agrego otro, otro número, ya, bueno, yo tengo estos dos extremos, faltaría él, ¿no? Le voy a agregar, ¿ya? Le voy a agregar. Le agrego, sería x menos 2 más x menos 1 más, ya, tú ya sabes que él es igual que él, ¿no? Entonces sería x menos 3. Pregunta, si a él le agrego esta cantidad, si a él le agrego esa cantidad, ¿también va a seguir siendo mayor o igual que 2 o no? Claro. Entonces la proposición que está aquí es verdadera, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué clave nos saldría en todo caso? A ver, la clave sería, um, a ver, la, ¿no? Ahí está. Clave A. Ah, Muy bien. Pasamos al el problema número 22. Ya está. El problema número 22 este, nos dice aquí: eh, luego de analizar eh, eh, verdadero o falso, ¿no? de cada una de las proposiciones, bueno, también nos piden analizar verdadero o falso de las proposiciones, ¿de acuerdo? En el primer ejercicio, en la primera proposición, nos dice: eh, es un polinomio homogéneo el de aquí. Y nos piden averiguar si esto es cierto. ¿no? Nos piden averiguar si m entre n es igual a 27. ¿ya? Eso nos piden averiguar ahí. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué característica tiene un polinomio homogéneo? La característica es que eh, los grados de cada término o la suma de los exponentes de cada término deben ser iguales ¿sí o no. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto que hay un 7 que puede alterar a estos exponentes, y también, pues, ¿no? Él va a pasar a multiplicar a cada uno. Como que los exponentes van a aumentarse ¿sí o no. Pero en realidad cuando tú desarrollas todo esto, ¿no? Cuando tú desarrollas todo esto y él multiplicas y el 7 afecta, eh, lo, lo único que va a cambiar, va a cambiar son él, él y el 7. Pero los que se van a mantener son ellos, ¿no? O sea, es decir, que para que sea homogéneo, lo único de que debemos garantizar es que 2M... Más 1 debe ser igual a 54, ¿no? A ver, 54, sí, 54n más 1. Es decir, con ellos dos nomás se garantiza, al igualarlos, que sean homogéneos, con ellos dos nada más, ¿ya? Muy bien, aquí el 1 se anula, ya está. Y bueno, le damos la forma, ¿no? Nos piden calcular m entre n. Entonces, aquí pongo el m. Eh, el n pasó a dividir, sería 54 entre 2. ¿Cuánto es eso? 27. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera, ¿no? Ahí está. Muy bien. <coughs> Segunda proposición. <coughs> eh, ah, ya, bueno, así lo, malo, lo borramos aquí. Este, dice así. Si el polinomio P y Q eh, son idénticos, no, aquí. Lo ponemos aquí el dato, ¿eh? son idénticos, idénticos. Bueno, cuando hablamos de polinomios idénticos, este, decimos pues que eh, Q de X, bueno, se, se simboliza así, ¿no? Ahí está. Quiere decir que no importa qué valor tú le des a X, siempre te va a salir el mismo resultado aquí y aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es... Este, eh, considerar eso, ¿ya? Eh, para poder encontrar el valor de a y de b, porque también nos pide garantizar ver si cumple que a entre b es igual a 97 sobre 120. Eso nos está pidiendo, ¿ya? Ahí está. Bueno, este, lo que vamos a hacer es darle valores al X, convenientemente. ¿no? Bueno, eh, si yo quiero calcular el valor, por ejemplo, de. de de B o de A, podría darle un valor adecuado a X, ¿no? Podría ser, por ejemplo, 3. Si le doy 3, aquí este 3 menos 3 se anula, desaparece y me va a quedar solamente B. Entonces analizamos así, ¿ah? ¿eh? Entonces pues aquí sería Q de 3, aquí reemplazo, sería 23, ya reemplazo 3, más 51. Ahora me toca reemplazar 3 aquí, ¿no? En P de 3. Si reemplazo el 3, este acá desaparece y te queda B 3 menos 2, 1, ¿no? Bueno, de ahí nos sale B. ¿Cuánto nos saldría B ahí? Ahí sale B, este, 120 nos va a salir. Ya, 120. ¿no? y despejando nomás, ¿no? Ya está. Eh, otro valor conveniente que podemos darle es el valor de, de 2, ¿no? Para anular al B y poder conseguir el A. Entonces, reemplazo 2, ponemos acá entonces 23, aquí también tengo que reemplazar el 2, reemplazo 2, más 51 igual a, eh, ya sería, si reemplazo 2, aquí sería A multiplicado por menos 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Si es 2, todo esto sale a menos 1, y este se anula, ¿no? Y ahí tendríamos que encontrar el valor de, de A, ¿no? Aquí viene el valor de A. Despejando el valor de A, te sale, eh, aquí te va a salir 97. Como este es negativo, sería menos 97. Ya está. Eh, la pregunta es si A entre B te sale 97 sobre 120. ¿no? Eh, bueno, este negativo no hace que se cumpla, ¿no? Entonces, la segunda proposición, vamos a ponerlo por acá, es también falsa la segunda. Muy bien, uh, vamos con la tercera proporción. Dice, si 1 es un cero de multiplicidad 2, dice, ¿no? De multiplicidad 2. Recordar que cuando es de multiplicidad 2 quiere decir que él debe ser una raíz, ¿no? Es un cero, es una raíz, pero que debe aparecer dos veces. Ahora, también recordamos que cuando una raíz, este, o cuando un número es raíz, al evaluarlo, como dice aquí, debe salirte de cero, ¿no? Entonces, eh, notamos, vamos a poner así, notamos, notamos, que si yo reemplazo el 1, ¿cuánto me sale? A ver, 2, ojo, reemplazo, se supone que me tiene que salir 1, ¿no? Menos 7, más 1, más 7, más 3. Si reemplazo 1, me tiene que salir cero, pero operando ahí no sale cero. Por lo tanto, el 1 no es una raíz de multiplicidad, o no es raíz nada más. Esto se hace falso. Entonces, ¿no? Ahí está. entonces aquí la clave sería la E. Ya está, listo. Continuamos en la siguiente. Ahí está. Ya. <coughs> Eh, en la siguiente nos dice así. Determina el término independiente, nos pide el término independiente, eh, de un polinomio P, el polinomio P, de coeficiente principal 1 y de tercer grado, ¿ya? De tercer grado, que cumpla esto, ¿no? Ahí está, este es el dato, ¿no? Que P evaluado en menos 1 es igual a P evaluado en menos 2 y es igual a P evaluado en menos 3. Um, y además se sabe... Además se sabe que la suma de coeficientes de P es igual a 105. Eh, no te olvides que la suma de coeficientes de un polinomio es P evaluado en 1, en ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, ¿cómo trabajamos este ejercicio? Bueno, este. Este ejercicio lo vamos a trabajar así. Como no sabemos a qué es igual, le vamos a llamar un K, por ejemplo, ya. ¿eh? Eh, luego, ese, ese, con estos datos, luego el polinomio, con esos datos se puede formar así, mira, p de x es igual a, ojo, el problema dice que el, el coeficiente principal es 1. Entonces, cuando formamos, eh, vamos a poner factores en base a los números que están aquí. Fíjate, vamos a reconstruirlo así. X, como acá hay un menos 1, aquí le vas a poner más 1. X, como acá hay menos 2, aquí le vas a poner más 2. Aquí hay menos 3, le vas a poner más 3. Y para que te, siempre te dé K, le vas a sumar un K. Ahí está. Si tú evalúas en menos 1, te sale K. Si tú evalúas en menos 2, te sale también K. Si tú evalúas en menos 3, también te sale K. Ahora, el detalle ahora es encontrar K. Y para eso tenemos este dato. Eh, ¿Cómo? P, evaluar en 1. Ya, evaluamos en 1 nomás, ¿no? A todo en 1. Aquí sale 2. Multiplicado por 3. Multiplicado por 4. Este, ¿no? Estoy reemplazando. Más K. Pero, por dato del problema, eso tiene que ser igual a 105. 105. Muy bien, ¿cuánto vale el valor de K? A ver, eh, creo que... Multiplicando y pasando a restar, nos sale 81. Finalmente, nos está pidiendo... Este, el término independiente, ¿sí o no? ya Entonces, eh, por lo tanto, el término independiente, recuerda que el término independiente, hay una forma de calcular el término independiente, ¿sí o no? De un polinomio se evaluaba en cero. Entonces vamos a evaluarlo en cero. Aquí está el polinomio, en cero. Sería 1, ya que x vale 0, 2 y 3. Más el K, pero el K ya se sabe que vale 81, ¿no? 81. Por lo tanto, el resultado sería. El resultado sería cuánto? A ver, sería 6, 87, ¿no? 87 sería el resultado. ¿ya? Ahí está. Esa sería la clave la D, ¿no? Ahí está. Clave la D. Ahí está. Muy bien. Problema 24. Aquí ya tiene que ver con la parte de logaritmos, ¿no? Eh, algunas propiedades también. Y nos indica también marcar verdadero o falso, ¿ya? Eh, proposición número uno: dice, para todo x que pertenece al real es tal que x por 10 es mayor que cero, ¿se cumple esto? Bueno, eh, ustedes recordarán que se cumple que la multiplicación se puede descomponer en una suma, ¿no? Pero siempre que haya condiciones, bueno. Eh, si te dicen que el producto es mayor que cero, este puede ser positivo o también pueden ser negativos. El detalle que no te dice, no te garantiza que van a ser siempre positivos. Recuerda que él tiene que ser siempre positivo, pero según la proposición podría ser negativo. Entonces no cumple, no cumple. Ya. Como no cumple, la proposición es falsa. ¿no? Ahí está. La proposición es falsa. Listo. Siguiente. Eh, para todo x que pertenece a los reales menos el 0, eh, el logaritmo de x al cuadrado es igual a dos veces el logaritmo de x. Ya. Bueno, aquí eh, como que está aplicando la, la famosa reglita del sombrerito, ¿no? ¿Sí recuerdan? La reglita del sombrerito. Pero hay un detalle: que para que eso se cumpla, eh, el de acá el logaritmo de x debe ser positivo. Pero mira, aquí no te garantiza. Aquí puede ser el negativo, ¿sí o no? X puede ser negativo. Solo te dice que son los reales menos el cero. Entonces, si él fuese negativo, no cumple. No cumple. ¿Ya? No cumple si él es negativo. Por lo tanto, la segunda proposición también es falsa. Ahí está. Tercera proposición. Eh, te piden... Ah, bueno, aquí te dice si... De... El dominio, dice. Voy a, voy a agregarle. Ya. Te dice si el dominio. El dominio de esa función. El dominio de g. Es desde 3 hasta el más infinito, te dice. Ya. Bueno, para calcular el dominio. Eh, recuerda que el dominio son los valores que toma x. ¿no? Eh, es como calcular el CBA también. Bueno. Mira, eh, calculemos. ¿O qué valores tomaría x? Observamos que hay una exponencial. Pero dentro del exponencial o el exponente observamos una fracción. De ahí podemos decir que x no puede ser 0, ¿cierto? ¿sí no? Porque está en el denominador, ¿no? Claro. Pero de los logaritmos, los logaritmos, lo que está aquí, lo que está aquí hay una condición también para los logaritmos, ¿no? Todo lo que está ahí debe ser x menos 3 debe ser siempre mayor que 0, ¿sí no? De aquí saco que x es mayor que 3. Y estas son, digamos, las restricciones o las condiciones para armar el dominio. ¿De dónde sería? Desde 3 hasta el más infinito. Por lo tanto, esta proposición sí es correcta, porque cumple, diremos que es verdad. ¿Qué clave sale? Aquí sale la alternativa C. Ya está. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, ya es el ejercicio 25. Eh, aquí nos dice, resuelva en, eh, resuelva en el conjunto de los números reales la siguiente inecuación. Bueno, continuamos con logaritmos, ¿no? Eh, aquí hemos visto parte de logaritmos y aquí ya tenemos una inecuación logarítmica, ¿no? Ya está. A ver, eh, en primer lugar, recordemos que cuando resolvemos una inecuación logarítmica, los, la, las condiciones o las restricciones de los logaritmos deben cumplir. Por ejemplo, que él sea positivo. Igual que acá, ¿no? Recuerdo que aquí como era negativo, no, no cumplía, ¿no? Entonces, él tiene que ser positivo. Ah, pero una raíz cuadrada siempre es positiva. Y encima adentro es x al cuadrado más 9 recontra positivo. Todo es positivo, entonces, no hay problema. Ya, entonces, como ya está garantizado eso, eh, simplemente analizamos los logaritmos. Yo suelo hacer esto. Para poder aplicar una de las propiedades de los logaritmos o de inecuaciones logarítmicas, al 1 lo suelo transformar en otro logaritmo, pero de la misma base de él. Eh, bueno, aquí sería logaritmo de 10. ¿no? Logaritmo de 10 en base 10 es 1, eh, es ¿no? Ya, y la propiedad te dice que si es de base 10, puedes simplificar y te va a quedar la raíz de x al cuadrado más 19. ¿no? Ahí está. Y todo esto mayor o igual que 10, ¿correcto? Ya, muy bien. Bueno, eh, bueno, aquí ya buscamos el valor de x, ¿no? Bueno, este, elevaríamos al cuadrado, ¿no? ¿No? Eh, para eh, eliminar este radical. Te quedaría x al cuadrado más 19 y todo esto mayor o igual que. Bueno, al cuadrado sería 100, ¿no? Ahí está. Él pasa para allá, x al cuadrado menos 81, está bien. Y este 81 lo puedes escribir como 9 al cuadrado, ¿no? Ya está. Bueno, este, aquí aplicas los puntos críticos, ¿te acuerdas? No? La recta numérica y eso te va a salir los valores de x, ¿de dónde? A ver, x, como es la parte positiva, menores que menos 9 o los valores mayores que 9. ¿no? Todo esto es lo mismo, solo que en las claves no está así. Entonces hay que llevarlo a la forma de las claves. A ver, a ver ¿qué forma tiene? <coughs> Ahí está. Esto se puede escribir como el valor absoluto de x mayor o igual que 9, ¿no? Ahí está. Así también lo puedes representar. Y esa sería la alternativa C. La clave de la alternativa C. Ahí está. Listo. Muy bien. <coughs> problema 26. Ya, aquí está el problema 26. ¿Ya? ¿Qué nos dice el problema 26? Um, tenemos dos sistemas, ¿no? O mejor dicho, un sistema con dos ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ya, eh, vamos a trabajarlo de esa manera. Al, a la expresión que está aquí, al 2x menos n, o 2x menos y, le vamos a llamar n, ¿de acuerdo? Y aquí está, mira, ¿ve? Este, 1 más 4 a la n. Ya, como él vale n, de aquí también puedo obtener n factorizando el negativo, ¿no? Ahí está, ve, 1 menos n, ¿de acuerdo? Y aquí también puedo reemplazarlo, pues, porque este es 2x menos y, y, y ese ya hemos dicho que es n, y ahí está n más 1. Ya está. Lo acomodamos de esta manera. Él um, es pasa a dividir, sería así, 1 más 4 a la n, 1 más 2 a la n más 1. Este pasa a dividir también, y, y bueno, si pasa a dividir aquí, estaría el 5, 1 menos n, ¿sí o no? Pero hacemos que... Que él suba y le cambiamos de signo, ¿no? Más o menos sería así, ¿no? Ya está. En esta ecuación, lo que vamos a hacer es este, buscarle un valor conveniente a n, ¿ya? Un valor conveniente que, que justamente nos, nos permita señalar la igualdad. Y si te das cuenta, el único valor que cumple es el 1, ¿ya? El 1. Básicamente, podemos ahí intentar como que este, tabular valores ¿no? o reemplazar. O si quieres también utilizando este, las gráficas incluso, ¿no? ahí te vas a dar cuenta que cuando tú dibujas, ¿no? ahí está más o menos así, a ver, más o menos, ¿no? ¿ya? Este, la, exponencial, la exponencial más o menos va a ser así, ah, así más o menos. Y esta de aquí va a ser más o menos así, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Entonces justo va a haber un punto de corte y ese justo, ese único punto de corte justamente es el 1, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero si n entonces vale 1, compruébalo, reemplázalo. Eso va a ser igual a, este... Recuerda que n hemos dicho que es 2x menos y, ¿sí, ¿no? Entonces le ponemos acá 2x menos y. Eh, despejamos 2x. Y te queda eh, y más 1, ¿no? Y más 1. Aquí, aquí. Ese y más 1 ahora toca reemplazarlo en 2. Aquí está 2. Listo. Si 2x vale y más 1, entonces aquí, este, aquí también está el 2x, ¿o no? Sino que multiplicado por 2. ¿No? Por 2. Este, y luego multiplicado eh, por 2 a este 1. Eh, ¿Y cuánto nos saldría? Pues ahí saldría... Eh, me parece que sale otro número, ¿no? ¿Qué número sale? Ahí sería 2 por 2, 2x, que es y más 1. Sería 2y más 2. Más el 1 que está acá, 3, ¿no? Sería 2y, 2y más 3. Ahí está, listo, ahora sí, está mejor. Ya, ya muy bien. <coughs> ya, entonces, él es igual que él. Aquí también hay que reemplazar, ¿no? El 2x, ¿cuánto es? El 2x es y más 1. Ahí está, y más 1. Y lo que hemos hecho aquí es este más, más logaritmo pasa al otro lado, ahí está, está con negativo, pero ese negativo vamos a hacer que afecte a él, ¿ya? Afecta a él. Y luego voy a aplicar eh, la definición de los logaritmos, ¿recuerdas? 10, la base, 10 elevado a, la, a ese valor, pero negativo, y al cubo eh, más 2y más 3 es igual a la cuadrática que está aquí. ¿pone? Muy bien, eh, aquí en esta cuadrática lo que hay que hacer es buscarle el valor de y y el valor de y que va a cumplir ahí solo es un valor nada más, sí, el valor de y que cumple es el menos uno, ya, el menos uno va a cumplir un valor, bueno, eh, eh, la pregunta sería y cómo no, Ah, ya, lo que pasa es que también podríamos trabajarlo como si fuera una gráfica, ¿no? Te vas a dar cuenta que como acá hay una cuadrática, la cuadrática va a ser más o menos así, ¿ya? Ahí está la cuadrática, y la exponencial eh, con ese negativo más o menos va a ser así. Y justo, justo solamente va a cortarse en un solo punto y ese punto justo es el menos 1, ahí está, ¿ya? Entonces como y vale menos 1, entonces ya podemos encontrar x, ¿no? A ver, vamos a ver. Si y vale menos 1, eh, si y vale menos 1, 0, entonces x tiene que ser 0. El problema te está diciendo, determine la suma de valores de las soluciones. Bueno, en realidad debería decir, determine la suma de las componentes, ¿no? Porque la solución va a ser un par ordenado x, y. La suma de componentes debería haber dicho, ¿no? Eh, pero entonces, se entiende también, pues, ¿no? La idea de la pregunta. Entonces, es la suma de los dos. Y la suma de los dos es menos 1, ¿no? Ahí está. ¿Qué clave es? La alternativa B. Clave, la alternativa B. Ahí está. Muy bien. Ya, hasta aquí estamos con el problema número 26. Pasamos al 27. Este. Ya. A ver un ratito. Voy a acercar algunas cositas. Problema 27. Ya, en el problema 27 tenemos un sistema, no, una ecuación matricial. Ya, una ecuación matricial, es así. Voy a tener que escribir la ecuación. Ahí está, sería 0, 1, 1, 1 aquí, igual a 1, 2, 3 y 4. Ya, ahí está. Bien, eh, y nos piden calcular X, ¿no? O sea, nos piden calcular cuánto vale X, la matriz X, nos piden. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es trabajar este, lo que es la matriz inversa, ¿ya? Sí, la matriz inversa. ¿ya? Entonces, voy a hacer un poquito de espacio para que nos ayude. Este, este también lo voy a poner por acá, sí. Aquí era la matriz 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicarle a ambos lados por la inversa de cada uno de ellos. Por ejemplo, si lo multiplico a este lado por la inversa ¿no? de 0, 1, ahí está. Ahí está. Y aquí también por la inversa de 0, 1, eh, 1, 1. Tú sabes que en esta multiplicación nos va a salir la matriz identidad. ¿sí? Ah, está. O sea, es decir, la matriz de identidad por x y por y simplemente es x. Bueno, estamos despejándolo. ¿no? Pero así como multiplicas por él, e, entonces aquí también tienes que multiplicar por él, por menos uno, por el de aquí, y él también por acá. ¿no? Ahí está. Listo. Quedaría entonces más o menos así. Eh, voy a tener que ponerlo para poder operarlo. A ver, ahí está el, el primero, a lo menos uno. Uno, dos, 3, 4, ahí está. El otro es el 0, 1, 1, 1, a la menos 1. Ya está. Listo. Bueno, eh, como es una matriz de orden 2, la inversa de la matriz de orden 2, ¿se recuerdan cómo era? 1 sobre la determinante, ¿no? 1 sobre, ¿cuánto es la determinante en ASPA? ¿Recuerdas? 1 por 1, menos 0 por 1, 1 nomás, ¿no? Luego se intercambiaba los dos, bueno, es lo mismo, y se cambiaba de signo él, ¿no? Y también a él, ¿sí o no? Ahí está. Multiplicado por 1, 2, 3, 4. Ya está. Igualito acá, la inversa de él sería, sería eh, primero la determinante, 1 sobre la determinante. La determinante sería menos 1. Eh, intercambiamos 1 y 0, ¿correcto? Eh, y cambiamos de signo menos 1, uno, menos 1. Uno, ¿no? Ahí está. Listo. Bueno, hay un negativo, ¿eh? cuidado. Hay un negativo. Bueno, tendríamos que operar todo. A ver, este. Bueno, operando todo, ya, ya lo tenemos aquí ya. Va a salir de 0, 2, 1 y 3. Ah, eh, eh, disculpen, disculpen. Aquí nos va a salir menos 1, menos 3 y 2. Pero como este negativo tiene que afectar, entonces sería 0, menos 2, 1 y 3. Y esta sería la respuesta. Bueno, ustedes recuerdan, ¿no? De fila por columna, fila por columna, la multiplicación de ellos dos, y luego con él, cuidado con el negativo, y eso te va a salir, ¿de acuerdo? Esa sería la clave, la alternativa este B. Ya está. Pasamos al ejercicio 28. El problema 28 es un sistema. Ya, en ese sistema vamos a... Eh, voy a tener que copiar el sistema. Ya, 3x, no, 2x eh, más 3y menos 5z es igual a 33. Menos 3x más y más 2z es igual a menos 11. X más 2y más 4z es igual a menos 8. Ahí está el sistema, ¿de acuerdo? Listo. Ya, nos están pidiendo calcular la suma de X más Y más z. Eso es lo que nos piden. Ya está. Ya, en un primer momento lo que vamos a hacer es, este, vamos a sumar todo. Ya, vamos a sumar. Al sumar nos va a salir. Este, bueno, no sé si observas aquí, se va a anular los, los X, ¿no? Y te va a quedar, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 6Y. Y aquí te va a quedar este, 4, 5, 6, un Z. Y ese resultado te debe salir, eh, sumando sería 14. ¿no? Ahí está, 14. Muy bien. Eh, ah, bueno, vamos a llamarle también. A le vamos a llamar 1, al de aquí le vamos a llamar 2, y al de aquí le vamos a llamar 3. Ya está. Como aquí tengo una ecuación con variable y y z, la idea sería conseguir una parecida, pues, ¿no? que tenga y y z. Para eso podemos hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si aquí pongo al 1? Ponemos al 1. Que es 2x más 3y menos 5z igual a 33. Y aquí vamos a poner, este es el 1. Aquí vamos a poner al 3. Pero como quiero eliminar, tengo que eliminar el x. Creo que hay que multiplicarle por 2. Si es Ahí está por 2, ¿no? Sería 2x. Aquí sería 4y. Y aquí sería este, más um, 8, ¿no? 8z y aquí sería menos 16, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos a tener que, bueno, aquí ya restamos, ¿no? Restamos. Ahí está. Y te va a quedar, bueno, el X se anula. Y te va a quedar Y. Y menos. Creo que vamos a restar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba restamos. Sería Y menos o más 13Z igual a menos 49. Ahí está. Ya. Eso sería. Bueno, ahora este sería, para nosotros sería, digamos así, alfa y beta. Bueno, pues, ya, mira, tienes y y z, de ahí nada más. De alfa y beta, no creo que él se multiplica por 6 y se resta, nos va a salir los valores de z. ¿Cuánto vale z? z nos va a salir menos 4. Y como z vale menos 4, reemplazas. Y te va a salir 3. Eh, y reemplaza x, y en cualquiera. Y te va a salir 2. ¿Qué te está pidiendo? La suma. x más y más z, eso es igual a 1, este, uno, ¿no? 1. Uno. Y esa clave es la alternativa A. A esta. La clave es la alternativa A. Listo. Muy bien. Ese es el problema 28. Vamos a la 29. Creo que son muchos problemas de álgebra, ¿no? Problema 29. También está para marcar verdadero o falso. Eh, primera proposición. Voy a copiar, ¿ya? Voy a copiar la proposición. Dice la serie. La serie que va desde eh, n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n converge a 0. Bueno, eso lo podemos tratar este, de esta manera, mira, ve. Si tú extiendes la suma, podemos hacerlo así este, intuitivamente, hermano. Si tú extiendes la suma cuando n vale 1. Sale menos 1, cuando n vale 2, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y así, ¿no? Y así, y así. ¿Y cuánto saldrá? Bueno, en realidad necesitamos el valor de n, ¿no? Puede salirte 0 o menos 1. En realidad, eh, como que, no, no se va a saber, se dice que diverge cuando no se sabe qué es lo que va a salir. Entonces, ¿converge o no converge? En realidad, no converge. Ahí nada más te puedes dar cuenta que no, por lo tanto, la proposición es falsa. ¿no? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. <coughs> Esa sería la proposición 1. La proposición 2. Bueno, eh, para cuestiones de examen de admisión, la idea es encontrar resultados directos, pero el razonamiento no está mal, está bien. ¿Ya? Aquí la serie, eh, la segunda proposición. De n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n, la pregunta es converges. Pero esto no, no se debe, eh, no debemos demorar en responder, porque esta serie es conocida. Es la serie armónica. Y la serie armónica diverge. Diverge. Y bueno, eso es también por teoría, ¿no? La serie armónica diverge, por lo tanto la proposición también es falsa. ¿Ves? Ahí está. Muy bien, eh, tercera proposición. Eh, dice así: si el límite de A sub n cuando n tiende al infinito igual a cero, entonces. Entonces, la serie que está aquí, de n igual a 1 hasta el infinito, de a su n, converge. Ya, muy bien. Este, aquí podemos este, indicar lo siguiente. Mira, puedo, incluso puedo utilizar el de aquí, mira. Si, de, de la proporción anterior, si a su n, para nosotros, si a su n, le llamamos. 1 sobre n, 1 sobre n. ¿Es cierto no? Es cierto que converge, ¿no? El límite de 1 sobre n, cuando n vale infinito, eh, es cero, ¿no? Ahí sí es cierto. Pero cuando tú lo pones aquí ya, cuando tú lo pones ahí, sería 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n. El A sub n le hemos llamado sub n. Pero él no converge, él diverge. Él es un contraejemplo. Por lo tanto, la proposición. Tercera es falsa, ¿no? ¿Qué clave saldría entonces? La alternativa A. Ahí está. Clave, la, ¿no? La, sí, la. Ya está. Listo, muy bien. Muy bien, se acaba la resolución ya. Eh, justo álgebra ha sido el último curso y este es el último problema ya, ¿no? El problema 30. <coughs> problema 30, ah, oh, el problema 30. Ya está. Um, dice: Tenemos una función que es f de x, que es igual a x al cuadrado menos ax. ¿ya? Eh, voy a poner los datos nomás. ¿ya? a es mayor que 0, ahí está. Eh, y también te dice que su rango, el rango de esa función, el rango de esa función es desde menos 4 hasta el más infinito. Ya está. <coughs> Muy bien, eh, voy a intentar resolverlo utilizando un poquito de gráfica. ¿no? Eh, también se puede utilizar otro procedimiento, pero con gráfica vamos a hacerlo. ¿no? Eh, se puede dibujar a él tomando en cuenta las raíces. ¿no? ¿Qué raíces tiene él, por ejemplo? Para que te dé cero, pues el cero. Y por ahí está el mismo A, ¿no? El mismo AC no. Es una parábola, como tiene coeficiente principal, la gráfica se abre hacia arriba y debe pasar por esos puntos, ¿no? Por esos puntos. Ya, más o menos así. ¿Ya? Como es una parábola, en el vértice, en el vértice, el, el punto más bajo, justo el punto más bajo es, es donde empieza el rango, pues, ¿no? De menos 4, entonces este es menos 4. Y este punto de acá se supone que es la mitad, ¿no? ¿sí? Este es un eje de simetría. Si este es A, entonces este tiene que ser A medio, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué pongo aquí a? Porque a debe ser positivo y está en la parte positiva. ¿no? Ahora, de aquí notamos, notamos, de aquí notamos que f de a medios, cuando tú evalúas a medios, sí o no, que te sale menos 4, sí o no. Claro, te sale menos 4. Ya, pues entonces, si ya tienes, eh, te dicen que f de a medios vale menos 4, entonces tú puedes reemplazar en la misma función. Entonces, reemplazas en, la, en vez de x le pones a medios a medios al cuadrado menos a eh, por a medios también a medios recuerda que x lo estamos cambiando por a medios y todo sale menos 4 ya está <coughs> operando aquí te va a salir que a la, al cuadrado te sale 16 ya compruébalo te sale 16 y qué número al cuadrado te sale 16 ojo pero tiene que ser positivo el único valor que cumple es 4, ¿no? 4 tiene que ser el valor de A. ¿Qué te pide calcular ahí? Ahí te está pidiendo. Uh, determine, determine el valor de A. Justo te pide A, Ya, te pide A? Ya, pues ya tienes ahí el valor. Eh, la clave sería la D, ¿no? Ahí está. Ponemos aquí clave la alternativa D. ¿Se acabó? Fin, fin, fin. De la resolución. Listo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí sería conmigo. Paso a la compañera. Muchas gracias, profesor. Bien, chicos, de esta manera hemos terminado el solucionario de esta segunda prueba del examen de admisión de la Uni. Recordarles y agradecerles en general a todos los docentes que estuvieron desde muy tempranos para hacerte llegar un solucionario completo de calidad e interrumpido. Gracias nuevamente a todos los docentes. Bien, anuncios finales. No quiero irme sin recordarles que mañana tendremos las fijas de ciencias en, de manualidad presencial en la sede Breña a partir de las 9 de la mañana. Así que si aún no te has inscrito, no hay problema, puedes asistir sin problemas a nuestra sede breña para poder participar de este seminario de las fijas de ciencias. También recordar que este 19 de febrero tendremos nuestro concurso de becas, así que también las inscripciones ya están disponibles en nuestra página web y desde mañana a través de nuestras redes sociales. Bien, nuevamente gracias por acompañarnos y nosotros nos reencontramos el día miércoles con la última eh, prueba del examen de admisión de la UNI y el solucionario de ciencias. Nuevamente gracias por acompañarnos y nos nos encontramos en otra edición. Hasta luego.